Televisa presenta. Amigos de Telever.tv, soy Berenice Gerón y para mí es un placer estar con todos ustedes. Estoy en un encuentro de mujeres de talento, perspectiva y experiencia. Y me encuentro muy bien acompañada de parte del Consejo Directivo, Marcelo Escalante. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Berenice. Bien, pues sí, estamos en el encuentro de mujeres con talento, perspectivas y experiencias. Vamos a hablar acerca de algunos datos relacionados con los temas de la mujer, su participación en los consejos directivos, su participación como fundadoras del negocio, su participación dentro de la sociedad y el liderazgo femenino dentro de este encuentro, en el que trataremos de desarrollar la mayor cantidad de información para que sea útil a las nuevas generaciones y para que estas mujeres que están teniendo tanto talento se puedan desarrollar dentro de la sociedad y dentro de las empresas. Así es, Marcelo forma parte del Consejo Directivo de COMCE Veracruz y es por ello que se encuentra aquí con nosotros en este encuentro maravilloso que, como bien dices, se van a tocar puntos importantísimos para el desarrollo de las mujeres. Es correcto, así es. Se van a poner datos relacionados con su participación en las empresas, su participación en los consejos de administración, su participación dentro de la sociedad, su participación dentro de las actividades que se realizan para programas que fomenten y propicien su, claro, participación. ¿Y qué te parece si escuchamos precisamente lo que está sucediendo ya en este encuentro? Claro. Está el licenciado Gerardo Cárdenas, director de Relaciones Públicas de Tenaris Tamsa. La mayoría de las empresas del país y del mundo son pymes, no son las grandes generadoras del empleo en el mundo y en México son las pymes, no son las grandes. Es más, me atrevería a decir algo que ante el careo me… digo que yo no lo dije. Las grandes empresas son generadoras de desempleo porque se automatizan, entonces no tienen que contratar tanta gente, excepto casos como Tamsa que crean empleos adicionales. O sea, no es que se reduzca, seguimos hoy, lo que pasa es que hacemos con un cuarto de la mano de obra que teníamos hace 41 años que yo entré a trabajar en Tamsa. Hoy hacemos 4 o 5 veces más, pero mucho la automatización, pero mucho la capacidad de la mano de obra veracruzana, que está reconocida a nivel mundial. Tenaris Tamsa es la empresa número uno del mundo en tamaño, pero también en calidad. ¿Y quién creen que hace esa calidad? Pues los trabajadores. ¿Y de dónde son los trabajadores? De Tamsa, de Veracruz. Somos modelo a nivel Tenaris y modelo mundial. Entonces, claro que se puede. ¿Y quién está alrededor? Pues todo el mundo de empleos indirectos que generamos, más de 23,000, y son pymes. Entonces, claro que se puede. Y la idea, por eso Tamsa está metida, pero por eso precisamente lo que nos ha dado muy buen impacto en la estrategia es presidir organismos empresariales. Para sumar fuerzas, por ejemplo, hoy que tenemos aquí con nosotros a la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de México, Sofía, que va a dirigir la conferencia. La voy a decir rápido porque se tiene que ir ahorita. Se quedó, estuvo ayer en encuentro con Norma, con Laura Minacata, que ahorita también va a tener una participación. Se quedó para dar esta conferencia del cómo sí. Entonces, está el Consejo de Mujeres Empresarias, Stanafin, Bancomex, que con eso vamos a cerrar el panel con mujeres exitosas de cómo sí, con financiamiento y capacitación se puede hacer y pasar de la informalidad a la formalidad, porque la mujer o el hombre que tiene una empresa pyme y que es informal no recibe los beneficios de prestaciones sociales, la pensión, la servicio médico. Y deriva, además, porque genera grandes empleos en volumen, deriva hacia beneficios para otras personas también, sus familias. Entonces, vamos a cerrar con ese ejercicio. Pero bueno, yo les agradezco el que estén aquí, están las líderes, como a que nosotros trabajamos en Tamsa también, a MANG, trabajamos también mucho por la parte de responsabilidad social. Y creo que estamos los que tenemos que estar. Tuvimos ahorita un encuentro con presidentes de organismos empresariales para, a partir del segundo semestre de la plataforma que salga de esta actividad de hoy, a partir del segundo semestre vamos a llevar a cabo una serie de eventos, encuentros inclusive internacionales para traer grandes conferencistas, para que esto no se quede aquí. Esta es la plataforma.
de aquí en adelante nadie nos para, y a ustedes menos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gerardo Cárdenas, por su mensaje. Y como él lo decía, en nombre de COMCE Veracruz, en nombre del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, del Comité Local de Ayuda Mutua Veracruz, de Tenaris Tamsa, de Nacional Financiera, de Bancomex y, por supuesto, de la Universidad Cristóbal Colón, agradecemos su presencia esta mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Padre Manuel Arcusa Castellá, ubicado en el Campus Torrente de la Universidad Cristóbal Colón, por la señal de Televisa Veracruz, nuestros aliados, a quienes también les agradecemos muchísimo su apoyo para la difusión de estas actividades. Gracias a todos los presidentes de cámaras empresariales y representantes de empresas más importantes de nuestro estado aquí presentes. Gracias también a todos los invitados panelistas y a nuestra conferencista que nos acompañan este día, pero sobre todo gracias a todos los demás, a todos ustedes que han venido hoy para conocer esto que vamos a decir, para hablar de esto que vamos a decir, para aprovechar las oportunidades que NAFIN, que Bancomex y que Banorte en su banca mujer tiene para las pequeñas empresarias. Para esas que dicen, yo no soy empresaria, pero soy emprendedora, son empresarias para ellas. Muchas gracias por venir hoy. Y bueno, a lo que venimos. Vamos a empezar hoy con nuestra magna conferencia con, como decía el licenciado Cárdenas, la presidenta nacional del CCME. Ella es Sofía Pérez Gasque. Ella es business developer con más de 21 años de experiencia, especialista en sostenibilidad, género y relaciones públicas internacionales, comunicadora por el Tecnológico de Monterrey, especialista en desarrollo económico por la ONU y con posgrado en desarrollo de ciudades sostenibles por ONU Habitat y TESM. Y bueno, se ha desarrollado como especialista enfocando sus esfuerzos en temas como relaciones públicas de alto nivel, género e inclusión y sostenibilidad. Es socia de Rey Energy Solutions para Latinoamérica, socia en Parques de Generación México fundadora y presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, además de ser consejera nacional en Coparmex. Ha ganado muchos premios, como el Global Award a la Mujer Empresa, a la Mujer Ejecutiva Inspiradora del año 2002, así como el Women That Built, Premio Mujer Tech Monterrey 2020 al Poder Transformador, y formó parte de 30 empresas, de las 30 empresas de 2015 que menciona Forbes México, además de ganar Mujer Tech de Monterrey en el 2015, etcétera, muchos etcétera. Así que les voy a pedir a todos, por favor, que nos den un fuerte aplauso para que se anime y pase con nosotros Sofía Pérez Gasque. Gracias, gracias. Un gusto estar nuevamente en Veracruz. Yo digo que es el estado que más vengo. Pero bien, no se preocupen, es por el cóctel de camarones de Villarrica. Sí, cada vez que llego, si me llevan ahí, les digo que sí a todo lo que quieran. Así me agarró Laura Minacata para estar el día de hoy aquí. Pero bueno, muchas gracias. Y yo les vengo a platicar un poquito de lo que creemos que debe de ser el deber ser. Porque a veces tenemos que ponerle apellidos como estos nombres raros, que es perspectiva de género, para que hay cosas que no se nos olviden. Entonces, lo primero que yo quiero, y por favor, por favor, por favor, los caballeros participen, porque es muy importante para nosotros que estén el día de hoy aquí. ¿Qué es perspectiva de género? Alguien que me levante la mano y que me diga qué es perspectiva de género. Híjole, los que hagan la cara así son los que más les voy a preguntar. Entonces, mejor hagan cara de si sabemos. ¿Va? Presidenta Norma, usted, ¿qué es perspectiva de género? Perspectiva de género es abordar los grandes temas de políticas públicas, de políticas también privadas, desde las necesidades e intereses de ambos géneros, de hombres y mujeres. Cuando hablamos de perspectiva de género, no es nada más el punto de vista de la mujer, sino cómo impacta a hombres, pero también cómo impacta a las mujeres, tanto en sus necesidades como sus intereses. Algunos dicen que perspectiva de género es ponerse unos lentes. Algunos le ponen color, el color violeta, el color morado, pero es decir, cómo esta política impacta a las mujeres, y cuando empezamos a abordarlo desde ahí, vamos a ver la relevancia de que el día de hoy escuchemos a Sofía. Justo, gracias Norma. Gracias, gracias. Entonces, no venimos a hablar de cosas de mujeres.
venimos a hablar de temas económicos que nos impactan a todas y todos y que en algunas cosas nos estamos perdiendo una gran oportunidad de generar mucho dinero para el Estado, mucho dinero para las empresas, mucho dinero para seguir ayudando. Porque la base fundamental de una empresa es la responsabilidad social, cómo seguimos impactando no solamente lo que pasa dentro con los colaboradores, sino fuera. Y es fundamental que tengamos perspectiva de género si queremos atacar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y como lo decía Norma, la perspectiva de género es que veamos lo que está sucediendo y si hay alguna desigualdad por género, entonces podamos accionar para poner el piso parejo. Doy un ejemplo. Tenemos 60 días de permiso de maternidad para las mujeres, pero 6 días para los hombres. Contar con perspectiva de género es que los caballeros también tuvieran los 60 días. ¡Ojo! Pero que al regresar a la casa ayudaran con las labores. No que se tomaran los 60 días de vacaciones. Eso es perspectiva de género. Entonces, apostamos en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que el desarrollo de los estados, de los municipios y del país contemple, visibilice las desigualdades económicas en las mujeres y en los hombres y pongamos un piso parejo. Pero adivinen qué, hay más desigualdad en las mujeres. En el tema económico, y eso es lo que yo vengo a hablarles el día de hoy aquí. ¿Cómo podemos hacer, avísenme si, ahí está, cómo podemos hacer para que suceda ese cambio? Y para poder ver un poquito, como lo hablamos hace rato, tenemos que hacer diagnósticos, números. En el tema de emprendimiento, 3 de cada 5 empresas nuevas las abre una mujer. Sin embargo, cuando la empresa va creciendo, se queda micro la de las mujeres y la que crece es la que decir que pasa pequeña y mediana es de hombres. Entonces, el 70% de las pequeñas medianas son de hombres. Y la gran sorpresa es que del 1% de empresas grandes que hay en México, menos del 0.02% los lideran mujeres. Entonces, está pasando algo, hay un gap que tenemos que identificar, diagnosticar, que se ha hecho y ver cómo podemos seguir impulsando para que esas empresas no se queden en micro, sino que sigan trascendiendo. Y por supuesto, el 85% de las microempresas son lideradas por mujeres, pero el 65% están en la informalidad. Que eso es algo importantísimo y lo que hemos hablado, cuando yo visibilizo que tengo que hacer algo por mi sociedad y que quiero ser un país, un estado, que Veracruz sea más competitivo, la solución más fácil es traer inversión, inversión regional, inversión municipal, inversión estatal. Pero ¿qué pasaría si ese 65%, que aquí en Veracruz es más grande ese porcentaje, casi es un 75% de informalidad en las mujeres, las transformáramos a formales? Con eso tienen para que Veracruz pueda ser uno de los estados con mayor Producto Interno Bruto en impacto, no solamente en el tema del sector específico, sino a nivel global. Hay estados que tienen menos del 2% de informalidad, como Chihuahua. ¿Qué está haciendo Chihuahua diferente a Veracruz? Esas cosas son las que tenemos que visualizar y poderles poner una acción puntual si queremos ser más competitivos en el crecimiento de nuestro estado. Por consecuencia, crecimiento de las empresas y, por supuesto, de nuestro país. Creo que le tengo que hacer así. Ahí está. Perfecto. Ahora hablemos lo que pasa dentro de una empresa. Lo mencionaba, 18.8% de brecha salarial. Imagínense que llegan a una empresa y le dicen, oye, pues yo voy a ser directora. Y en Veracruz, yo soy director, pero la mujer gana 18.8% menos que el hombre. Eso no es responsabilidad de gobierno, empresarios y empresarias. Es responsabilidad de quien lidera la empresa. Si yo estoy viendo que una mujer gana menos que un hombre en el mismo puesto, ¿por qué no le puedo subir el sueldo? Hay situaciones que pueden ser mucho más complejas, como que tenemos bonos, porque ya tiene más antigüedad en la empresa, porque tiene 40 años. Todo eso se puede solucionar con diferentes estrategias, pero la decisión no está fuera, está dentro. Y el desarrollo económico de un país no empieza por el gobierno,
Empieza por nuestras empresas y en nuestra casa. Y si no prestamos atención a cómo hacemos las políticas internas para que esto tenga perspectiva de género, nos estamos dando un balazo en el pie. Porque después entonces empezamos a reclamar afuera lo que tenemos que solucionar adentro. 35% de las empresas de México tiene mujeres en puestos de alta dirección, 2.2% consejeras de empresa en bolsa y 1.6% consejeras independientes. ¿Cuál es la diferencia? Y eso que yo sé que Veracruz tiene empresas grandes, internacionales, como Tenaris Tamsa. La diferencia es que hay mujeres que trabajan dentro de las empresas que llegan a los consejos de administración. Una directora, una vicepresidenta, la hija del dueño. Y otra cosa es que yo abra un espacio, un especialista de afuera y que le dé un asiento para que pueda observar mi compañía y ayudarme a crecerla. Por eso la diferencia, si se fijan, es más grande la participación de las mujeres, por supuesto que trabaja dentro de la empresa, que los espacios que se abren para mujeres que no trabajan en la empresa, pero que son expertas en su área, para entonces aportar al crecimiento de la compañía. Y se traduce perfectamente en el tema de rentabilidad y crecimiento. Cuando hay consejeras de administración independientes dentro de una empresa, casi es el 35% más de rentabilidad en el tema financiero. Entonces, esto no estoy hablando nada más que sea un tema de por qué tenemos que hacerlo, sino nos conviene hacerlo. Y sé que la mayoría de las que nos está viendo y que están aquí presentes son mujeres, ya están evangelizadas. Por supuesto, ustedes, caballeros, que están aquí físicamente, quiere decir que ya están evangelizados. Pero lo que tenemos que hacer es salir a la calle y decirles a todos los demás que no están aquí que esto sí tiene que suceder. Y me encanta que haya una pequeña adolescente y pequeño adolescente aquí. Va. Listo. Ahora sí, uy, Dios mío, estoy batallando con esto, perdónenme. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cuáles son algunos de los pasos que yo sugiero para lograr un desarrollo económico con perspectiva de género? Que ha tenido acciones no solamente en lo que hace gobierno, sino en lo que hace iniciativa privada a través de los años y que, por supuesto, se ha visibilizado a nivel internacional. Uno, por supuesto, diagnosticar cómo estamos parados, ¿no? Para poder aplicar perspectiva de género. Y volvemos a lo mismo. No es que hablemos de un tema de mujeres, es que hablamos de un tema económico que tenemos que visibilizar lo que no está parejo para el género femenino y el género masculino y ponerlo parejo, lo que sea, como sea, porque eso es lo que tenemos que lograr. Lo segundo, por supuesto, colaborar, porque no podemos llegar, y esto es súper claro porque inclusive en dar conferencias en la industria electrónica es mucho más claro en México. No podemos hablar de colaboración si una mujer gana el 35% menos que el hombre y le piden colaborar con alguien dentro de una compañía para llegar a las métricas cuando sabe que gana 35% menos. Esa es la brecha salarial de la industria electrónica en México. Entonces, primero tenemos que poner un piso parejo, después tenemos que colaborar, gestionar estas mismas acciones dentro, fuera, la economía local, y entonces ya llegamos a la famosa sostenibilidad. Porque queremos ponernos alineados a la agenda internacional y hablar que todos estamos impactando a lo internacional y la ONU y Pacto Mundial y vienen. Y no tenemos cultura dentro de la empresa y tenemos desigualdad dentro de la empresa y tenemos acoso dentro de la empresa. Todo eso nos los piden para poder llegar a decir que somos ultra plus y el mejor. Todo eso nos los piden. Y eso, por supuesto, que lo tenemos que hacer en conjunto. ¿Cómo? Y están aquí muchos representantes, asociaciones civiles, organismos empresariales, iniciativas ciudadanas y herramientas de conocimiento público. Lo primero es, para lograr un desarrollo económico con perspectiva de género, diagnosticamos, ponemos un piso parejo, pero si lo queremos hacer tiene que ser en unión, todos estos. No me sirve de nada que MUAC esté haciendo un trabajo maravilloso si nadie conoce qué está haciendo MUAC. Si nadie sabe qué está haciendo mal. Pero resulta que si yo sí lo conozco, no, pero es que yo soy la única mujer aquí. Entonces, pues no le voy a dar espacio a MUAC, porque me costó un chorro de trabajo llegar. ¿Eso? Todo el tiempo. Pero eso no es perspectiva de género. No podemos hablar de perspectiva de género si es entre mujeres, entre hombres. Tenemos que ser sororarias y solidarios todas y todos. Si yo ya llegué, le abro la cancha a todas las demás
y los caballeros, si yo ya llegué, pues también me encargo de que haya mujeres en la fila, porque entonces si no, no podemos llegar a una colaboración real. Y eso es lo que hace la sociedad civil organizada. Para eso fuimos fundados, para eso fuimos creados, para trabajar en unidad para el desarrollo y el impacto del país. No para dividirnos, no para pelearnos, para estar en unidad. Y así como tienen que estar los caballeros y las mujeres en unidad para crear perspectiva de género, para crear un desarrollo económico con perspectiva de género, con políticas públicas y políticas privadas para el crecimiento de un país, tenemos que estar en unidad. Si no, no funciona de nada que estemos jalando la carreta 5 y los otros 23 mil. Eso es gestionar desde la sociedad civil el desarrollo económico con perspectiva de género. No podemos crear el Estado sin las acciones que queremos en conjunto. Y por supuesto que para poderlo lograr tenemos que tener una participación activa de las mujeres. Porque una cosa es que yo como mujer diga, estoy, pero no tengo tiempo, pero es mucha chamba. Presidente, no puedo tomar la presidencia que usted me da porque, híjole, ¿qué necesitamos? ¿Sistema de cuidados? ¿Un grupo de contención? Hagámoslo. Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo y no es el primer pretexto, no hay mujeres. El segundo es, las invitamos y dijeron que no. No es por ustedes, es por todas las demás que las ven. Es por las niñas que hablábamos hace rato. Porque si una niña ve una presidenta, si una niña ve una líder, entonces esa niña va a saber que puede llegar ahí. Entonces, aunque estemos bien cansadas, aunque vengamos de mil viajes, díganle que sea Laura y vengan a dar la conferencia. Eso es, porque hay un compromiso social. El liderazgo de todos ustedes y todas ustedes que están aquí es un compromiso social. Porque nos olvidamos que el compromiso social es de desarrollo económico. Nadie está hablando de altruismo. La empresa es un ente social que multiplica la economía del país. Los organismos empresariales somos un ente social para ayudar al crecimiento económico del país. No es para que nos vayamos a tomar la foto porque está bien padre. Es para que hagamos la diferencia. Y no podemos tener una diferencia si se les está olvidando 64 millones de personas. Eso equivale al 52% de la población en México y somos las mujeres. Si se les olvida ponernos en estatutos, si los estatutos son, porque lo hemos trabajado con organismos, todos los expresidentes toman esta decisión y todos los expresidentes son hombres, pues cambien su estatuto y pongan que pueden haber el 50% de mujeres por meritocracia y competencias aportando esa decisión del organismo. Porque se puede cambiar, es un estatuto, es una asamblea, son 10 mil pesos. Entonces hagamos el deber ser y hagamos lo que puede hacer la diferencia en la participación de las mujeres en la economía. Y creemos esta comunidad propositiva, con participación activa y con sororidad. Vuelvo a esa palabra. La solidaridad es lo que sucede entre los hombres. La sororidad es lo que sucede entre las mujeres. Y se tuvo que definir así por una cuestión fundamental. No importa que no sean amigas, ayúdense. Yo he tenido presidentes que llegan a mi oficina a decirme, es que ¿a quién le vamos a dar la representación del organismo? Me llegaron tres y se pelearon en mi oficina. No te lo quiero dar a nadie, Sofi. Qué pena que estamos haciendo lo mismo que nos han hecho durante generaciones. Discriminarnos entre nosotras mismas, pelearnos entre nosotras mismas, hacer llorar a la otra. Qué falta de compromiso hacia tu persona y hacia la sociedad. Por eso es importante que seamos sororarias, porque por supuesto podemos estar empujando la carreta para que el desarrollo económico del Estado cuente con perspectiva de género y la 21ª que está ahí sentada quiere estar sola, porque ella llegó y no le abro la puerta. A mí hay mujeres que me han dicho, a mí me costó 25 años estar donde estoy. No te voy a ayudar para que tú llegues más rápido.
Y entonces, ¿por qué creen que luego a los caballeros les da un poquito de flojera cuando van mujeres a...? Es nuestra responsabilidad la unidad entre las mujeres. Nuestra responsabilidad ser sororarias. Y entonces sí, nos paramos y le decimos al presidente, la que tú quieras. Porque es tu organismo en este momento, tú eres el presidente, pero aquí estamos todas. Pero ella se va a encargar que luego yo siga, y luego yo siga, y la otra siga, y nos vamos a preparar, y vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer. Juntas, porque no importa quién llegue, importa que llegue una. Porque eso tiene que ser el balance entre todas las acciones de generación de perspectiva de género y poner una visión para poder eliminar esa desigualdad. Y otra cosa es que también desde la desigualdad podamos trabajar juntas para eliminarlo. Lo externo y lo interno importa, y más en el desarrollo económico de un país. Muchísimas gracias. Alguien se robó el micrófono, no es cierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos en ese momento. ¿Chicas? ¿Nadie? Por allá, chicas, si me ayudan a pasarle a Sabrina Zárate, presidenta de USEM. USEM, que no había tenido presidentas mujeres. Sí. ¿Sí? Ya había. ¿Locales? Sí. Ah, sí, es cierto, SAMTA, justo la anterior, es verdad. Así es. Es presidenta nacional, sí, impulsamos las mujeres. A ver, Sofi, yo te quería preguntar, digo, porque la verdad tú y yo tenemos mucho tiempo de conocernos, estuvimos juntas en Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y el otro día, platicando, estuve también ahí con Sandra Vázquez en una entrevista que nos hizo Jorge Faibre, y decía justamente lo que comentabas ahorita, ¿no? Es bien fácil hablar de la equidad y la paridad en temas gubernamentales. Y preguntaban, oigan, ¿cómo están las mujeres ahora? Yo decía, pues en el ámbito empresarial pues estamos jodidas, o sea, no hemos avanzado, justamente por lo que decías eso, y a lo mejor aquí va a haber varios presidentes de cámara que mejor ni voy a voltear a ver, ¿no? Pero todos son hombres, y por más que hemos luchado y les hemos insistido para que las mujeres se nos tomen en cuenta, no solamente en temas de, ay, la secretaria de los eventos sociales, ¿no? O la vocal de mujeres, o sea, digo, no, o sea, tenemos la misma capacidad y no lideríamos de manera diferente, ¿no? Sino simplemente es otra forma de ver las cosas. Y tú hablabas ahorita de impulsarlos para que cambien los estatutos, o sea, ¿cómo lograr que ellos realmente se logre, no sé cómo estructurar la pregunta, cómo lograr que ellos acepten que realmente haya una mujer en los puestos en la parte asociaciones empresariales? Porque normalmente son bien poquitas las mujeres que somos presidentas en asociaciones que no solamente son de mujeres, ¿no? O sea, y por más que se les dice, oye, a ver, las mujeres, impúlsala, sí, y nada más las llegan a cierto tope y no las proponen. O sea, ¿cómo lograr ese cambio? Ah, es la pregunta de los 64,000. No, ahí te va. Te voy a decir la experiencia, que creo que es mejor que el wishful thinking, porque obviamente, pues, ¿no? Mi experiencia es, uno, decirles que no venimos a competir. O sea, es decir, si yo quedo de presidenta de CCE Veracruz, vamos a seguir los proyectos que sean positivos, los proyectos que ayuden a la comunidad, etcétera. Más que en el habla, en el hecho, porque el tema de la… O sea, sí es muy claro muchas veces que nos sienten como competencia, no por el tema empresarial, sino por el tema de que van a venir a llegar y las mujeres, solo mujeres y solo mujeres, no. Entonces, esto es un tema hombres y mujeres. A mí me ha funcionado esa manera de negociar. Digo, yo soy experta en negociaciones. Entonces, esa manera de negociar, no venimos a competir. Lo segundo es que nos organicemos. Porque llegas tú ahorita como presidenta de USEM, pero si llega una presidenta de una asociación de mujeres y dice, soy yo, la otra no, es que la otra es no, ella no es la válida. No, no, esa asociación no, porque yo tengo 65 años y ella tiene 55, yo soy la más. Eso ya nos tronó la veracidad de la unión, la congruencia de la unión y ya valió chetos. A mí me ha tocado llegar con presidentes nacionales y que me digan, Sofi, pero si está A, B, C, D y yo, pues todas. Pero te damos a ti el asiento, no, uno, a la que quieras.
Entonces, bajar ese tema de la competencia entre las mujeres para poder llegar y que la que es mejor esté y que entonces apoyemos. Ahora, el cambio de los estatutos yo lo he logrado porque obviamente me he metido como la humedad, perdón. Pero me he metido como la humedad, como consejera, porque mi empresa genera 3,500 empleos. Porque si la otra no está pudiendo, yo le digo, yo te ayudo. ¿Quieres ser presidenta de Canirac? Yo, aquí estoy. Ese tipo de cosas es lo que tiene que pasar. Ese tipo de cosas es lo que tiene que pasar. Y los estatutos, pues sí, pero es porque hay muchos organismos ahorita que ya tienen esta comunicación de ser un organismo inclusivo, incluyente, tener un el modelo de desarrollo inclusivo, pues eso es tener perspectiva de género. Y nada más es visual, estamos siendo incongruentes porque fíjate que este estatuto, La verdad, negociación, resistencia, pero unidad. Porque si llegas tú sola, puede ser que te tiren a loca. Pero si llegan 50 unidas, híjole, ya se complica un poquito el tema. Así hemos logrado que 65 presidentes dijeran que sí a la unidad a nivel nacional. Los que se quieren, los que no se quieren y los que no se hablan. Con un solo propósito: desarrollo económico con perspectiva de género. Entonces, negociación y resistencia. Y colaboración entre nosotras, es lo que te puedo decir. No hay una fórmula establecida. Hay caballeros que son muy colaborativos como Gerard, hay caballeros que no lo son, pero siempre encontramos la manera y la manera está aquí. ¿Cuál es el impacto económico para tu organismo? Tanto de afiliaciones como de que si un proyecto que se viene propuesto por tu organismo y es un desarrollo al Estado de $1,000,000,000, pues como que sí, que le entren las mujeres, ¿no? Pues económico, generación de economía, porque así estamos hechos. Yo tengo 4 socios, yo a ellos no les puedo hablar de esto así, les tengo que hablar del impacto económico. Punto, ¿va? Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Listo? ¿Alguien más? No va a salir. ¿Que quiera participar? Ah, miren, Luis Exxon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Por aquí me van a ayudar con el Luis micrófono. Dijo, allá viene. Para que no me digan nada cuando salga. Hola, no. Muy bien, la verdad es que muy bien. No te había yo visto hablar. Muy bien, te felicito. Gracias. Tiene como 20 años. Saliendo del evento que tuvimos previamente, ya invité a Sania Escobar, a Jessica Sánchez y a Sandra Vázquez a que se integren al CC. ¡Ándale! Sabrina también ya pertenece al CC, es la primera vez que Lucem. Como Usem. Como Usem, ¿no? Es vicepresidenta de Canirac. Ah, ok. Pero el asiento es de Usem. El asiento es de Usem porque hay un presidente en Canirac, ¿no? Uh-huh. Pero la invitación está abierta para todas las presidentas, mujeres de organismos que quieran participar. Y los estatutos, por ejemplo, del CCE, no dicen género. No. ¿No? Y yo, por ejemplo, yo lo que sugeriría es que el liderazgo se lo ganen en la mesa. Por supuesto. Y al final de cuentas, porque si no sería a lo mejor discriminatorio decir, es que la siguiente tiene que ser mujer. Oye, no. Se gana el liderazgo en la mesa. Y al final de cuentas es una democracia, ¿no? Entonces yo creo que hay, o sea, Sabrina tiene un carácter fuerte y creo que tiene los tamaños para poder serlo, ¿no? Entonces, pero también Juanita o cualquiera podría serlo, ¿no? Entonces, bienvenidas y aquí el tema es, vamos a seguir trabajando por la integración en el organismo. Ya el día de hoy somos 37 organismos que aglutinamos en el Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río, más las 3 que van a sumarse hoy, vamos a llegar a 40, pero si también hay más organismos presididos por mujeres que quieran participar en el CCE, serán bienvenidas. Primero, felicidades. Eso es importantísimo. Segundo, no estamos buscando que nos den los asientos por ser mujer. Porque somos bien chingonas. Somos empresarias que generamos empleo, somos ejecutivas que lideramos gente dentro de una empresa, somos mujeres que estamos haciendo la diferencia.
Lo único que estamos diciendo es, no por ser mujer, me quites el asiento. Y hay un twitch que sí se puede hacer. Por ejemplo, en todos los estatutos de los organismos hay decisiones fundamentales que solamente los toman los expresidentes. ¿Qué pasaría si invitaras a ese comité a 5 de las que tienes adentro por meritocracia? Los expresidentes decidirán 5 mujeres por meritocracia, competencia para las decisiones del rumbo del organismo. No te estoy diciendo que las hagas expresidentas, no te estoy diciendo que ese tipo de cosas, las mujeres pueden estar en los asientos de toma de decisión, porque de seguro tenemos una visión que puede ayudar a multiplicar con ustedes. Esos pequeños twitch hacen la diferencia en el desarrollo de la trascendencia de un organismo, porque entonces sí, me estás diciendo, estás aquí, pero también estás en la decisión que se toma en el cuartito de al lado. Y eso sí hace un cambio dentro de la estructura de un organismo. Piénsenlo. Regreso en 2 meses. No, es cierto. Pero ya lo hemos hecho nosotros en organismos empresariales. Entonces, lo podemos trabajar en corto y decirles cómo lo logramos, que no se vea afectado, obviamente, la integridad del organismo, porque lo que se trata es de sumar. ¿Va? Listo. Pues muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por temas de tiempo, ya no vamos a dar paso a otra pregunta. Le voy a pedir al licenciado Gerardo Cárdenas Hernández que por favor suba a entregar el reconocimiento y el obsequio que tenemos para Sofía. Y también. Así que, si gusta pasar, licenciado Cárdenas. Préstamelas. Gracias. Si gusta usted pasar. Estamos transmitiendo en vivo, licenciado Cárdenas, sino con mucho gusto. Un desayunito con café, bueno, ya me dio hambre otra vez. Tengo el encargo de parte de Sergio de la Maza, vicepresidente ejecutivo y director general de Tenaris Tamsa, de entregarte un obsequio, que es un amate, es una obra de arte hecha a mano, en papel amate, y cada una es diferente. Tenemos, vamos a suponer, regalamos al embajador de Rumania, porque Sergio es cónsul de Rumania en Veracruz, porque tenemos 2 plantas en Rumania. Entonces, al embajador de Rumania se le regaló esto, y acá atrás está la explicación de qué se trata, y son cosas que impactan, porque al final esto, ¿saben dónde va a llegar? El señor lo va a llevar allá a su casa, y la esposa va a decir, oye, ¿y quién hace esto? Entonces, para nosotros es un orgullo entregarte esto y el cariño de Tenaris Tamsa y de nosotros. Y el reconocimiento por haber estado con nosotros y seguir estando con nosotros, porque obviamente esto va para largo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si gustan, para. Ya tomaron la foto. Muy bien, pues muchas gracias a Sofía por sus valiosas aportaciones. Vamos a hacer una mini pausa en lo que hacemos el cambio hacia nuestro siguiente panel. Un minutito. Y estas fueron las palabras de Sofía Pérez Gasque, que sin duda, honestamente, Marcelo, motivaron a toda la audiencia de una forma increíble. Claro, porque además pone en perspectiva realmente las cosas, cómo funcionan. No está hablando solamente de las mujeres, sino de perspectiva de género, de las necesidades de los géneros para poder generar políticas públicas, para poder mejorar esa estadística del porcentaje de mujeres participando en las empresas, participando en los consejos de los organismos empresariales, y que realmente
realmente las involucren en la toma de decisiones, que es realmente lo que necesitamos. Y Sofía Pérez Gázquez, si ustedes han seguido toda esta transmisión, ella es la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. Es correcto. Tiene un cargo bastante importante, pero ahorita pudimos constatar por qué. Sí, además, ella no solamente es la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, sino que también tiene una empresa que tiene 3.500 empleos, que está asociada con hombres, que lleva la batuta en temas energéticos. Entonces, es una mujer que está participando de la economía, del desarrollo económico con esta perspectiva de género, que es de mejorar basado en las necesidades y de permitir que las mujeres entren a los puestos de decisión porque se lo merecen, porque es su talento, porque se desarrollaron, no solamente por el hecho de darle un asiento, porque se trata de una mujer, sino por su talento, por su desarrollo, por su profesionalización. Eso es realmente lo que ella indica. La perspectiva de género está basada en colocar a las mujeres por su talento y porque lo merecen, no porque simplemente se trate de ser una mujer. Escuchar a Sofía Pérez Gázquez y poderla ver definitivamente es un gran regalo que nos hace COMCE Veracruz en este encuentro de mujeres, talento, perspectiva y experiencia, como lo pudimos ver con ella, también gracias a Tenaris Tamsa, porque incluso el licenciado Gerardo Cárdenas le dio un reconocimiento a Sofía Pérez Gázquez y ella también reconoce que él es parte de todo esto, porque hay que ayudarnos. Y cuando uno escucha, estamos tan viciados, Marcelo, que escuchamos perspectiva de género y pensamos que se van a enfocar solo en las mujeres. Es y es buscar una igualdad en las empresas, como así bien es. Dice Sofía Pérez, tener el piso parejo, ¿no? Así es correcto. Una expresión que me encantó y que ya se me quedó grabada. Sí, tener el piso parejo para todos, por talento, por su profesionalización. Y está ya comenzando precisamente el primer panel que estará interesantísimo. Entre ellas tendremos a la directora de Recursos Humanos de Tenaris Tamsa, Laura Minacata. Minacata. Así es. Ella está ya también lista, ya está en el panel. Cuéntanos qué otras mujeres estarán con ella en este panel, Marcelo. Bueno, participan en el panel Laura Minacata, que es la directora de Recursos Humanos de Tenaris Tamsa. Está Citlani Navarro, que es la directora de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas Mexicana. También está Mercedes Ramírez Gasca, que es la fundadora del Colegio Hispano-Mexicano. Y también está Ana María Macías, que es la encargada y fundadora de Maja Consulting, que es una empresa que está dedicada a todo el tema de ingeniería de petróleo y gas a nivel nacional. Cuatro mujeres que están en puestos de poder en empresas importantes. Directivas, fundadoras, dueñas de empresa, tomadoras de decisiones. Así es que, familia de Telever, la verdad es que síganos sintonizando aquí en Telever.tv, porque este panel va a estar bastante interesante. Bastante interesante y sobre todo que podemos aprender y tenemos que reaprender, Marcelo, muchísimas cosas. Dijiste algo bien importante, el reaprendizaje, la culturización, el cambiar el chip, el hacer las cosas de manera diferente para tener resultados diferentes en el enfoque de género. En el enfoque de género. ¿Y qué podemos esperar de este primer panel? ¿Cuál es tú que estás, que has platicado con ellas, que has estado en otros paneles con ella? ¿Qué puede esperar toda nuestra audiencia de este primer panel? Los resultados pueden ser diversos, pero lo que esperamos realmente es que cada vez más niñas, jóvenes, empresarias, se involucren en el desarrollo de su sociedad, de su escuela, de su empresa, de la participación en la economía, que haya más capacitación en temas digitales para la mujer, en temas STEM, que eso es algo bien interesante, que haya más puestos en situaciones de capacitación en ingeniería, de capacitación en el desarrollo de las empresas, profesionalización, y que todo esto sea como resultado para que nuestra sociedad empiece a cambiar con esta perspectiva de género. Me llamó mucho la atención ver que llegó una niña de aproximadamente 12 años, que su papá la trajo a ver este panel. Recuerden que estamos aquí en la sede de este encuentro, aquí en la Universidad Cristóbal Colón, Campus Torrente. Aquí es donde se está llevando a cabo este maravilloso encuentro. Así es. Y digo lo de la niña puntualmente porque estoy segura que esto le va a llegar muy profundo. Darle la palabra a Laura. Laura Minacata, me voy a permitir leer las preguntas que tenemos preparadas. Las voy a leer una tras otra
porque me parece que la respuesta puede ser integral. Me gustaría que nos compartieras tu experiencia como líder en una empresa como Tenaris Damsa en la implementación de políticas de diversidad. En este día estamos hablando, cuando hablamos de diversidad, nos referimos fundamentalmente a la incorporación de mujeres. Hay muchas otras formas de diversidad, ¿no? ¿Cómo te has involucrado aprovechando tu posición de liderazgo para lograr hacer el cambio? ¿Qué desafíos has tenido que enfrentar y qué es lo que sí te ha funcionado? ¿Qué opinión tienes sobre la importancia de los esquemas de mentoría para las mujeres que buscan acceder a puestos de relevancia? ¿Cómo crees que se podría medir el éxito en la inclusión de mujeres en los niveles directivos de una organización? ¿Qué indicadores podrían ser eficaces para saber si vamos bien en la incorporación de mujeres? Son varias, pero se pueden… Y desde luego también puede dar pie a una conversación, a una aportación de cualquiera de las otras dos integrantes del panel, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, como comentó Gerardo y comentó Sofía, ha sido una mañana muy productiva, ¿eh? Empezamos bastante bien. Y cuando hablas de la experiencia, les puedo hablar de la experiencia de la compañía a la que tengo el honor de estar en Recursos Humanos actualmente. La verdad es que tuvimos la oportunidad de arrancar un proyecto muy padre hace 15 años, donde empezamos a detectar un caso de negocio, ¿no? Porque al final esto es un negocio, y vimos que el incorporar mujeres daba un beneficio económico a la empresa, ¿sí? Y no nada más a la empresa, sino también a la sociedad. Entonces, lo platicaba en la mañana, desde cosas tan simples como baños, como uniformes, como una sala de lactancia, hasta cosas mucho más complejas como un soporte de mentoría, círculos de confianza, el dar visualización a mujeres en posiciones gerenciales y directivas, porque al final, cuando las que entran ven que hay alguien que llega, se la creen. Y creo que esa es la base. O sea, si ves que todos los que están arriba de ti son hombres y todos los que están arriba de los que están arriba son hombres, dices, híjole, pues se me hace que tengo que ser hombre para crecer. Y la verdad es que no, lo que buscas es el talento. Yo, todas las empresas, nadie está peleado con su dinero y las empresas menos, ¿no? Entonces, a quien es bueno es al que le tienen que dar la oportunidad, y dar esa visibilidad te lo permite. Entonces, ¿cómo preguntabas cómo me he involucrado para a través de mi posición de liderazgo? Pues yo creo que haciendo sinergias. O sea, por ejemplo, ahorita el formar parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias está permitiendo eso. Está permitiendo que a través del Consejo podamos ayudar a otras personas y les demos cierta capacitación, cierta visibilidad. Tengo mentoras que son directoras de Tenaris y que han sido mentoras de personas que tienen empresas pequeñas. ¿Sí? Salud. Otra de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, el Consejo luego ha dado pláticas de requisitos para ser consejera y lo hemos publicado para que cualquier empleado de TAMSA pueda participar en ella. Entonces, lo que estás tratando es de darles la mano a todos para que el que quiera lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja. Estás en un foro, como yo les digo, los pongo en el aparador, ya depende de cada quien, ¿no? El talento es el talento y cada uno estará buscando su espacio. Luego, otra de las preguntas que me hacías es, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? Híjole, yo creo que todos lo hemos vivido como sociedad, pues desde que eres mamá. O sea, desde que eres mamá y vas y dejas al chamaco a la escuela y las otras, no, pues es que tú trabajas, por eso el niño no hizo esto, por eso el niño se portó así. Y yo creo que no es así, y una psicóloga un día me dijo, a ver, Laura,
relájate y llévatela tranquila. ¿A poco en Europa y en Estados Unidos las mamás dejan de trabajar para cuidar a los niños? No pasa nada. Estableces bien las reglas, haces una buena red, ves cómo facilitas las cosas y estás vigilando, das tiempo de calidad, no cantidad. Y y la verdad es que tuve la fortuna de estar en un montón de eventos de mis hijos, yo que falté a dos, y porque literal no podía, pero fue alguien de mi familia. Y trataba de estar en los momentos de calidad con mi hijo, o sea, y estuve en todo, estuve en las juntas, y estuve en los eventos, y en las fiestas, y en los festivales, y no por ello dejaba de trabajar, al contrario, creo que trabajaba el doble o el triple. Pero es simplemente organizarte y tener una buena red, ¿no? Entonces, la sociedad para mí es uno de los desafíos más grandes, porque juzgamos, lo dijo Sofía hace rato, tendemos a juzgar en lugar de ayudar. Y ahí es donde todos nos tenemos que echar la mano. Si todos nos ayudamos para que esto funcione, va a ser mucho más sencillo para todos. Y al final la economía gana y el Estado gana y la sociedad gana. Luego, sobre lo que hablabas del esquema de mentorías, yo sí creo que funciona y les voy a platicar algo que apenas pasó. Tuvimos la fortuna de que aceptara nuestra Chief Financial Officer, que por cierto es la primera mujer que tenemos como directora de Administración y Finanzas en TAMSA, normalmente eran hombres, una señora con una vida divina, Mónica Bolsomi, carrera profesional, madre de familia, tiene su maestría, mujer exitosa, y tuvimos la oportunidad, y aparte es mentora dentro del consejo, y tuvimos la oportunidad de que le diera una plática a todas las mujeres de Tenaris. Entonces, cuando estábamos platicando, o sea, cuando estuvimos ahí con la plática, arrancamos un poco haciendo una referencia de lo que habían sido los 15 años de acciones que habíamos hecho en Tenaris y dónde estábamos hoy, ¿no? Y hablábamos que hoy tenemos 30% de mujeres profesionistas, 45% de mujeres que están entrando al programa de liderazgo, siendo que principalmente contratamos ingenieros y en promedio, dependiendo de la ingeniería, pero estás hablando de alrededor de 20% los ingenieros mecánicos, eléctricos que se gradúan de las universidades. Y yo les decía a las chicas, les dije, a ver, la compañía, el proyecto, lo que quieran, empezó a hacer un montón de iniciativas. Y después, si la empresa no las hacía, yo no vi a ninguna de ustedes acercarse a decir, yo coopero, Laura, yo quiero ser parte de esta iniciativa para ayudar a las demás a subirse al barco, ¿no? Y lo que me encantó, yo creo que sí les cayó el 20, o sea, y lo que me encantó es que después de la reunión, una tercera parte de las personas que participaron en el Talk with the Leaders, estás hablando alrededor de 70 personas, se apuntaron a querer trabajar en diferentes iniciativas para ayudar al desarrollo de la mujer dentro de la empresa. Y como les decía, no es un tema de hombres contra mujeres, es un tema de sumar. Entonces, si no tenemos el piso parejo, si nos falta capacitación, si necesitamos a alguien que nos ayude, ¿cómo podemos sumar en ello? Nosotros empezamos con diversidad de género, luego lo ampliamos a generacional y cultura, porque somos una empresa internacional, y actualmente con el Consejo Coordinador Empresarial estamos en el proyecto de primera infancia. ¿Por qué? Porque si queremos cambiar la cultura, tenemos que cambiar la cultura involucrando a las dos partes de la familia. Entonces, en la parte de primera infancia estamos con lactancia, con paternidad responsable, con otra serie de cosas, porque es la manera como podemos cambiar la cultura. Entonces, cuando vi que 70 chicas se apuntaron, dije, oye, padrísimo, así tenemos doble responsabilidad, ¿no? Porque ahora hay que darles trabajo a las 70 muchachas que dijeron, quiero entrar a esto. Entonces, pero ahí es donde empiezas a generar el cambio. Y ahí muchas decían, yo también quiero ser mentora de alguien más. Entonces, hay que darles las herramientas y hay que entender que es un compromiso, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, si yo me convierto mentora de alguien y te doy mi media hora o mi hora de tiempo,
pues yo espero que respetes el horario, que vengas con preguntas, que realmente podamos trabajar y no venir a echar la taza de café, ¿verdad? Para eso, la verdad, yo creo que pues puedes ir a cualquier otro lado. Entonces, es un poco eso, ¿no? La mentoría funciona cuando hay un objetivo. Pero yo creo que más que mentoría necesitas sponsors, necesitas gente que se sume, hombres y mujeres, y que digan, creo en esto, creo que puede funcionar, y que hagan acciones. No se trata de hablar, se trata de actuar. Y creo que, ¿cuál otra me faltaba? ¿Cómo medir? Híjole. A ver, primero, entendiendo cuántas mujeres tenemos, por qué se están yendo, en qué lugares están, o sea, lo básico. En la mañana, en la reunión que tuvimos con los organismos, decíamos, bueno, si entre todos podemos empezar a medir esos datos, vamos a empezar a dar visibilidad. ¿Sí? Entonces, son cosas bien sencillas que si dentro de nuestra empresa, digo, a ver, en el departamento, ¿cuántas chicas tengo? ¿En dónde están? ¿Qué les falta? Y empezamos a trabajar en eso, creo que vamos a poder empezar a hacer la diferencia. Okay, gracias. Muchísimas gracias, Laura. Es súper interesante escuchar la experiencia personal de cómo te incorporas y desde ahí cómo logras tus objetivos y cómo puedes ayudar a otras. Queremos la incorporación de cada vez más mujeres en hábitos de liderazgo. Eso me queda claro que es un objetivo. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? No estamos en un piso parejo de entrada, de partida. Yo no estoy de acuerdo, y me parece que ninguna de las participantes lo estará, en las cuotas de género, solo por el hecho de ser mujer. Sin embargo, coincidimos en el hecho de que requerimos la incorporación de mujeres. ¿Cómo lo logramos? Estamos muy enfocados en este evento, en el ámbito de la empresa, como el desarrollo económico, como aquello que jala al resto de la sociedad. Pero entendemos que este es un cambio cultural, que tiene que ocurrir desde la familia, desde el interior de la familia, desde la formación de los niños y las niñas, desde el ámbito no solo de la familia, de la institución educativa. Si no hay al interior de las instituciones educativas modelos aspiracionales, ¿no?, para las niñas. ¿Cómo? Perdón, ¿no? Es que ese es mi ámbito, la educación, ¿no? Y yo me he dado cuenta, pero en mi experiencia personal como niña, ¿qué pasó en mi entorno que me inspiró a darme cuenta que yo podía aspirar y que había mujeres que se podían desarrollar en ámbitos muy distintos a los que yo veía en mi entorno más cercano? Siempre hay un par, dos, tres, que te animan, que te abren la mirada. Yo creo que eso, el papel de los ejemplos, de los modelos, más allá de padre y madre, todos los niños tenemos eso, los tuvimos. A veces fue una maestra, a veces fue un maestro, a veces fue una amiga de la familia, a veces un familiar, pero los requerimos. Y tenemos que entender que esa es nuestra responsabilidad conforme logramos cosas, ser modelos, en este caso hablando de mujeres, para otras mujeres. Ahí te voy a interrumpir tantito, Mercedes. Y fíjate que lo que comentas es bien importante, porque uno no se da cuenta que los demás lo están viendo. O sea, y la educación es la clave, o sea, es la clave del desarrollo del país en general. O sea, vamos a empezar por ahí. Pero lo veíamos conforme tuve la oportunidad de ir creciendo en la organización. Un día llegó una chica y decía, ay, es que yo tenía muchas ganas de conocerte. Y yo estoy trabajando en la empresa, ¿no? Normal. Me decía, no, es que veo que eres la única que está en las reuniones con los ingenieros. Y la verdad es que para mí como que era normal, pero para ella era una diferencia. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ups, realmente tenemos doble responsabilidad.
los que estamos en posiciones de liderazgo tenemos la responsabilidad de abrir brecha, hacer bien el trabajo, pero además nos volvemos ejemplo y modelo para los que vienen atrás. Y como yo les digo, copien lo bueno, no copien lo malo, porque hay muchas cosas que hay que mejorar, pero sí ese punto es bien importante. Y el involucramiento en la educación para mí es la base. O sea, si desde niños demostramos a las niñas que se puede, que los niños tengan una vinculación mucho más integral en la familia, todo eso te va cambiando la sociedad. Gracias, Laura. Estamos de acuerdo. Bien, todo esto se dice, hay que hacerlo y hay que hacerlo diariamente. Toda nuestra vida es política, toda nuestra vida es modelar para otros. Cada acto que realizamos, cada palabra que decimos, transmite muchas cosas. Y tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer conciencia de ese rol que nos corresponde. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Ana María Macías. Muchas gracias por asistir, Ana María, de verdad, tenemos mucho interés en escucharte. ¿Sí? Me tocó organizar las preguntas, me lo pidió Laura. Voy a hacer la misma dinámica, ¿no? De leerlas todas, y tú te sientes en la total libertad de integrar la respuesta, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que se puede fomentar una mayor representación de mujeres en puestos de liderazgo? Como empresaria, ¿qué iniciativas estás realizando para promover el desarrollo y la participación de mujeres en puestos de liderazgo en tu empresa? ¿Cómo influye la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en la cultura empresarial? Que eso es algo tremendamente importante, la cultura en una empresa. Hay de pronto empresas que la poseen desde su fundación, hay quienes no, quienes tienen que transformarla. La transformación de la cultura, que se dice fácil, es una cosa muy complicada, de verdad que sí. ¿Cómo influye, ¿no?, para la generación de esta cultura, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y competencias? Ya vamos a entrar a temas precisos. ¿Qué consideras fundamentales para que las mujeres puedan acceder a puestos directivos? ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que yo tengo una trayectoria un poco interesante, porque antes de ser empresaria, trabajé en centros de investigación de México, trabajé en el Centro de Investigación de Querétaro, de COMIMSA, en Saltillo, en el norte, trabajé en varios centros de investigación. Primero como ingeniero, mi formación es ingeniero, y pues siempre me ha tocado ir abriendo brecha a mujeres dentro de mi área. Lo primero que tuve que hacer para lograr que tomaran en cuenta a mujeres dentro de este sector, que bien dice Laura, es complicado el mundo de la ingeniería en una mesa directiva, pues fue desarrollar habilidades y competencias. Estoy firmemente convencida que la única manera de tener un puesto para poder tomar decisiones es desarrollar habilidades y competencias, seas hombre o seas mujer. Dentro de estos centros de investigación con más de 5,000 empleados, porque son el CONACYT, no sé si ubiquen lo que son los CONACYT, nosotros desarrollábamos ingenierías pues para Comisión Federal de Electricidad, Pemex, etcétera, ¿no? Toda la industria energética en el país, pero yo dentro de un centro de investigación. Dentro de este centro de investigación, lo primero que hice fue fomentar la cultura de que más mujeres estuvieran dentro del mismo equipo de trabajo que yo estaba como investigador, que no nada más una mujer debería de estar en esos puestos, sino las personas que tuvieran habilidades y competencias. ¿Cómo creo que se debe de desarrollar? Definitivamente con puestos STEM. Hemos venido hablando mucho de lo del STEM. Y ciertamente desarrollar
carreras específicas en las universidades, en nuestros trabajos, desde chiquitos, la cultura de tener la misma libertad de poder decidir ser ingeniero desde chiquito, ser investigador, ser matemáticos, y matemáticos no me refiero al área de las matemáticas como tal, ponerte a hacer matemáticas. Las finanzas son el área de las matemáticas más interesante que existe en el mundo. El Big Data es matemáticas, ingeniería es matemáticas, nanotecnología es matemáticas, contabilidad es matemáticas. Entonces, hey, ojo, no estamos hablando de crear puros ingenieros para lograr llegar a puestos estratégicos o gente científica súper desarrollada. ¿Qué política se ha implementado en la empresa para tener igualdad, no igualdad, equidad en oportunidades? Bueno, de entrada, pues es un… después de haber sido empleado, de haber sido director de varias áreas de desarrollo, proyecto, investigación en estos centros de investigación, como comento con acidez enorme, y yo era líder de esos proyectos. Después de eso decidí fundar mi propia compañía a los 30 años, la verdad, bien jovencita, que le diera servicio a estos centros de investigación. Pues al nacer con un liderazgo femenino, dentro de mis políticas siempre está tener talento femenino. Siempre está tener talento femenino. Sí es cierto, y lo quiero decir, que cada convocatoria que nosotros hacemos es, no dice sexo, dice capacidades. Dice, a ver, nosotros requerimos un ingeniero o ingeniera que cubra estos perfiles. Lamentablemente hoy no me llegan, de 10 puestos de trabajo, no me llegan ni 2 mujeres que tengan las competencias para cubrir esos puestos de trabajo. ¿Qué he hecho además de dar oportunidades? Bueno, mucha gente que está aquí me conoce, que trato de acercarme siempre al talento, a gente con mucha experiencia, mujeres y hombres. Pues lo que he hecho también es involucrarme personalmente a los consejos de las universidades nacionales e internacionales. Firmé apenas un convenio con la Sapienza de Roma en materia de investigación como empresa y como Tecnológico Nacional de México, con la idea de hacer intercambios y que venga gente de Roma, que vaya gente aquí y que nos dejen esa experiencia y que las mujeres estén participando y estemos tomando decisiones de ingeniería. Apenas en un foro de energía me hicieron una semblanza y por ahí no me acuerdo a quién le platicaba que lo más bonito fue ver que hay 54 infraestructuras del país críticas nacionales que han sido diseñadas por una empresa liderada por una mujer que somos nosotros, ¿no? Y eso la verdad a mí me llenó de muchísimo gusto, dije, ay, ma, o sea, no me había caído el 20. Pero cuando lo ves y ves a ingenieras que, por cierto, me acompaña aquí, una de las ingenieras ya maestra en energías limpias, que tiene más de 16 años trabajando dentro de nuestra empresa, realmente vas viendo cómo se van formando el talento, ¿no? ¿Qué porcentaje de mujeres tenemos para nosotros hoy en día por la diferencia de calificaciones, que es la realidad? Tenemos un 40% de mujeres con respecto a los puestos de ingeniería de hombres. Pero no porque no les demos las oportunidades o porque no exista la puerta abierta, ¿no? La sororidad, efectivamente, sino porque hoy todavía nos falta trabajar más. Platicaba aquí con mis dos compañeras que a mí me gustaría haber visto este panel lleno de estudiantes que estén terminando la carrera, porque ellos van a ser la base inicial de fomentar la cultura y el desarrollo para las nuevas generaciones dentro de las empresas, como Tenaris Tanza, como Bresken Idesa, como Pemex, empresas privadas como nosotros que estamos con impacto a nivel nacional e internacional, empresas como las de ustedes. Si los jóvenes no se involucran ahorita, va a ser muy complicado que posteriormente ellos tengan la cultura de la equidad
hoy nos toca sembrar, evangelizar, no a nosotros, como bien dijo Sofi, ya estamos evangelizados, ya lo creemos y sabemos que los resultados económicos son impresionantes. Lo que nos toca es tocar escuelas, tocar formación, tocar nuestra sociedad para fomentar el desarrollo. Y en la otra pregunta que me hacías rápidamente, la cuarta pregunta, que me quedé como Laura, la cultura empresarial. Bueno, nosotros, en los centros empresariales, nosotros trabajamos mucho con normas y estándares nacionales e internacionales para copiar modelos efectivos que funcionen dentro de los organismos, de las cámaras, de la industria privada y políticas. Bueno, también tengo por ahí un diplomado de formación de líderes sociales en el Tecnológico de Monterrey, porque apoyo a muchas áreas políticas. No me involucro porque finalmente yo soy empresario, pero apoyo a muchas áreas políticas en tomas de decisiones estratégicas a nivel de energía, ¿no? Y eso nos hace pensar que una de las maneras de poder desarrollar los puestos de las mujeres en esos… en ese ámbito, vuelvo a decir, es educación, educación y educación. Lo que aquí comentaban hace rato en un panel, educación, 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 habilidades y competencias. Eso es lo que pienso y pues les platico desde mi experiencia, desde mi trinchera, que así ha sido, ¿no? Pues no sé, algo más. Mira, es valiosísimo hablar desde la experiencia personal, ¿no? Está el deber ser, pero está el cómo lograrlo, qué obstáculos tuviste que enfrentar, ¿no? ¿Qué te permitió, por ejemplo, a ti optar por una ingeniería? ¿Por qué la mayor parte de la matrícula en ingeniería sigue siendo masculina? Yo lo veo en la educación, ¿no? Y ¿Cómo se fomentan las vocaciones? Hay una edad crucial, digamos, terminando secundaria, iniciando bachillerato, los jóvenes y las jóvenes ya perfilan qué cosa es lo que ellos quieren hacer el resto de su vida, ¿no? A lo mejor van a ir cambiando, pero en ese momento se definen las vocaciones. En las escuelas se da orientación vocacional, que es exactamente nada. Es un profesiograma, que te hacen en todo caso unas pruebas y la verdad no es nada. No hay como tener contacto, que los jóvenes tengan contacto realmente con el ambiente donde en su momento ellos podrían desarrollar las actividades. Esa vinculación de la llamada institución educativa de cualquier orden y el ámbito empresarial o los sectores de la realidad a donde más adelante se pueden incorporar, esa vinculación en este país está en pañales y tenemos que trabajar para lograrlo, porque ¿para qué? Todos coincidimos en la importancia de la educación, pero al final esas personas que hoy están en el ambiente educativo se tienen que incorporar al mundo laboral o empresarial. ¿Cómo esperamos que egresen sin tener la menor idea de qué cosa es lo que pasa ahí adentro? Son como dos mundos muy diferenciados. Desde luego, todos los que nos desarrollamos en el ámbito educativo tenemos experiencia, le llamamos vinculación y buscamos la máxima vinculación. Las empresas buscan también vincularse porque ahí está, digamos, el futuro de su empresa, ¿no? El potencial y les conviene desarrollarlo, pero es un ámbito que debemos reforzar. Rápidamente, lo primero es que creo que hay que romper paradigmas de que las niñas cuando somos chiquitas, por ahí platicaba con personas muy, la verdad, que admiro muchísimo, las niñas nos compran un carrito para llevar una carriola desde chiquitas. Yo vengo de una familia con 5 hermanas y un varón. Entonces, pues siempre en Navidades nos llegaban muñecas, las famosas Barbies preciosas, el carrito de las muñecas.
Y yo siempre pedía para armar figuritas, Legos, el Play Toy, ¿se acuerdan de ese muñequito que yo pedía esas cosas? Salía a jugar con patines, salía a andar en bicicleta, amo el fútbol, como saben, ese es otro de los giros empresariales que he desarrollado. Entonces, yo le decía, no es que sea yo machorra ni nada, porque luego cuando estudias esas áreas de ingeniería, la gente te etiqueta, porque estamos llenos de paradigmas. Y si eres un hombre que eres un poco con habilidades blandas, que eres buen negociador, que eres un poco perfeccionista, detallista, te etiquetan de una cosa que no voy a decir aquí, ¿verdad? Pero te etiquetan de eso. Entonces, es peor. Mujeres y hombres sufrimos ahí un poquito de paradigmas, pero si nosotros culturalmente y familiarmente logramos que desde chicos tengamos la libertad de elegir antes de los 12 años, yo estoy segura que habría muchísimo potencial en nuestro país, porque de verdad es que el mexicano es altamente creativo y competitivo. Y por ahí Gerardo siempre ha comentado, y por eso para mí es un gran líder, él cree muchísimo en el talento veracruzano, que miren que eso es bien difícil, porque la mayoría de la gente dice que la gente del sur, pues somos gente muy lenta, gente muy, muy flojilla para hacer las cosas, pero no es cierto. Gran competitividad existe en las zonas sureste. Entonces, yo nada más quiero terminar con mi frase de siempre, el desarrollo y la capacidad de las mujeres es enorme en cualquier área de trabajo, y el éxito de la sociedad es la cultura. Sin cultura estamos destinados a no ser nadie. Cultura, educación y deporte. Eso es todo. Bien, muchísimas gracias, Ana Mari, de verdad. Es el turno de la maestra, cuasi doctora, doctorante, Citlali Navarro, mi querida Citlali. Lo digo de esa manera porque, en serio, ¿no? Hemos cultivado una relación ya de muchos años y es egresada del CUM, ¿no? De la maestría en Ciencias Políticas. Es una persona que además desde chica siempre tuvo claro qué cosa quería hacer en la vida. Es una ventaja, la verdad, la mayor parte de las personas vamos descubriendo esto con los años, y muchas veces partimos del no quiero esto, no quiero lo otro, esto no me gusta, esto no es para mí, o no soy buena en esto, pero tener claro desde el principio qué cosa es lo que quieres, ya es un buen arranque en la vida, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, te leo las preguntas. ¿Qué avances consideras que se han logrado en cuanto a igualdad de género en los puestos de liderazgo y qué retos quedan por superar? El ámbito en el que tú te desenvuelves es el ámbito público, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿no? ¿Qué propondrías como política pública, que me parece importantísimo, con la finalidad de incrementar la participación de mujeres, tanto en el ámbito público como en el empresarial? Porque tu cargo actual te mantiene en estrecho contacto con el ámbito empresarial. Exactamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia al trabajar con hombres y mujeres en la promoción de la igualdad de género en puestos de relevancia? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué enfrentas ahí, particularmente con hombres, ¿no? Al asumir cargos de liderazgo, ¿has tenido que modificar tu actitud para lograr que tus subordinados acaten tus indicaciones? Por donde quieras. La última casi todos los días. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sí, efectivamente, como bien lo decía Mercedes, muchas gracias por esas preguntas, Mercedes. Yo tuve una ventaja profesional, que es desde muy pequeña tuve claro qué es lo que quería hacer. ¿Cómo se decidió en el transcurso de mi vida? No tengo ni idea, sinceramente, porque yo sabía que quería dedicarme a la política, pero no tengo ningún familiar político, no tuve ejemplos políticos, nadie, absolutamente nadie. Mi papá ingeniero, o sea, mi madre ama de casa, entonces mis hermanos cantantes de ópera,
la mayor ingeniero también. Entonces, así como que, ¿y esta de dónde quiso dedicarse a eso? Pues la verdad no sé. Simplemente fue algo que sucedió, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro desde corta edad, desde las, antes de la un poquito antes de la secundaria. Entonces, ¿qué hice para poder perseguir mis sueños? Estudiar. A mí estudiar me cambió la vida. Eso es así, tan sencillo como eso. A mí estudiar me cambió la vida. Yo vengo de una familia que es de la cultura del esfuerzo. Soy veracruzana, yo estudié aquí en, aquí en el puerto de Veracruz, soy egresada del Ilustre Instituto Veracruzano, de la Universidad Veracruzana, del CUM. Hoy estoy terminando en el Centro de Estudios Superiores Navales, una maestría en Seguridad Nacional, donde por cierto solamente somos 3 mujeres las que estamos incursionando esa maestría en Seguridad Nacional, junto con la mayoría son Fuerzas Armadas, tanto Marina como Sedena. Y eso me convertiría, creo que, en la primer veracruzana. Bueno, de hecho, creo que hay muy pocos civiles especialistas en seguridad nacional en el estado, y eso me va a convertir en la primer veracruzana, mujer veracruzana especialista como civil en seguridad nacional, ¿no? Ahora también como catedrática académica, tengo la oportunidad también de dar clases en la maestría de políticas públicas, me dedico a incentivar a los jóvenes al buen desarrollo de una política pública. Y esto es justamente lo que nos trae en este conversatorio. Cuando hablamos de perspectiva de género, no hay una receta de cocina que debamos seguir al pie de la letra para que funcione. Va a ser un cúmulo de estrategias, tanto en el ámbito público como en el privado. Ya se mencionó aquí, tiene que ser un tema totalmente transversal y por supuesto que tiene que empezar desde la primera infancia. O sea, una sola política pública no lo va a desarrollar, ¿no? Es un tema muchísimo, muy complejo. Claro que si México se compara con otros países, pues podríamos decir, bueno, a nosotros no nos va tan mal, ¿no? O sea, no nos va tan mal en proporción con quién, o nos podría ir mejor, o podemos ser mejor también en comparación con quién, ¿no? Digamos que en México ahí vamos ahí tratando de avanzar. Pero la realidad que aunque al día de hoy hemos avanzado muchísimo porque así se ha tenido que imponer en la ley, o sea, en los 3, tanto en el ejecutivo como en el legislativo y en el judicial. Al día de hoy tenemos, por ejemplo, un Congreso totalmente equitativo, pero ha sido porque así se ha impuesto. ¿Y por qué se ha impuesto? Porque no nos ha quedado de otra, porque abusamos mucho como sociedad, ¿no?, de aquella del famoso pacto patriarcal que se tenía entre los tomadores de decisiones. Entonces, que además el pacto patriarcal existe y persiste, y es algo con lo que estamos, yo por eso celebro muchísimo que Gerardo nos haya convocado, fíjense lo curioso, que haya sido un hombre el que haya tenido la iniciativa de convocarnos el día de hoy a todas nosotras, porque eso, Gerardo es el ejemplo de un hombre deconstruido, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Que con todo y que él nació en una generación donde estaban en un sistema patriarcal machista, él ha aprendido, si bien a lo mejor pues por un interés empresarial o lo que sea, pero él ya ha entendido de una u otra o forma, no importa cuál sea, pero el caso es que el cuate ya se deconstruyó, ¿no? O sea, que eso es lo importante. Y como eso, así deberían de haber muchos en esta sala, que eso es justo lo que platicábamos
todas antes de subirnos acá, ¿no? O sea, nosotros, pues nosotros ya estamos politizadas, ya estamos convencidas. Lo que queremos es que la más gente se entere. Y cuando hablo de gente, pues obviamente estoy hablando de hombres y mujeres, ¿no? O sea, a veces se podría tornar esto en una terapia ocupacional entre todas, pero, ¿no? Pero quizá aquí se genere un muy buen comienzo de algo. ¿Y por qué en esta coyuntura? Porque el sur-sureste, como bien lo mencionó Gerardo en las charlas anteriores, estamos en una excelente posición histórica, el sur-sureste en el país en general, ¿no? Es un tema casi que de conveniencia, o sea, vamos a utilizar esta coyuntura que tenemos a nivel nacional, vamos a utilizarla también a nuestra conveniencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando hace un momento en la charla anterior, en la reunión anterior, se mencionaba que en el norte son de cierta o cual forma, hace un rato mencionó a Ana María, de los estigmas que tiene el sur. Yo he escuchado un refrán que detesto, que según dicen que en el norte se trabaja, en el centro se piensa y en el sur se descansa, ¿no? Lo detesto, porque además no hay nada más alejado a la realidad. El tema aquí es qué hizo los gobiernos en su momento para que esas regiones se desarrollaran. O sea, es un tema meramente de desarrollo. ¿Por qué tienen mayor ingreso per cápita ciertas regiones en el país? Pues porque tienen las condiciones necesarias que en su momento, a través de decisiones políticas y económicas, se tomaron y se les brindaron situaciones para que ahora tengan unas mejores condiciones de vida, y obviamente eso aumenta la participación económica, el desarrollo económico y en general el bienestar social, ¿no? Que eso es lo que se está haciendo al día de hoy en este gobierno. O sea, este gobierno está diciendo, a ver, tenemos un atraso del sur-sureste desde hace 40 años. ¿Qué tenemos que hacer en el sur-sureste? Lo que se está haciendo al día de hoy, una serie de inversiones para generar las condiciones para que pueda haber mucho más desarrollo y buscar el bienestar social, ¿no? Y que el suelo esté más parejo entre una región y otra. Y ahí es donde nosotras entramos. ¿Estamos realmente preparadas para poder subirnos a esa ola que ya está aquí, ya es algo que ya es un hecho concreto? ¿Estamos preparadas? ¿Tenemos las competencias, las capacidades? Porque ese es el verdadero tema. Como se los dije cuando empecé, a mí haber estudiado me cambió la vida. Y les voy a hablar de mi ejemplo concreto del encargo en el que estoy el día de hoy. Y les voy a dar datos crudos. Ninguna mujer, hasta el día de hoy, más que mis familiares y amigas cercanas, son las que me han ayudado. O sea, no tengo ningún referente en una mujer que se dedique a los temas públicos o políticos, que me haya dicho, Citlali, vente, vamos a hacer esto juntas. Nunca. He tenido que ir pateando puertas, así, tal cual, y para poder quedarme. Desde que entré a las aduanas en México, desde que asumí, me tocó ser la primer mujer jefa de oficina, me han tocado varias primeras veces aquí, me tocó ser la primer mujer jefa de oficina de lo que entonces era la Administración General de Aduanas. Terminó el encargo, el titular, yo conozco al siguiente titular, yo entendiendo que el maestro Horacio Duarte, que en ese caso era el que entraba, digo, no, pues a ver, ser jefe de oficina es un tema delicado, de mucha confianza, pues obviamente, pues yo no me voy a poder quedar aquí, ¿no? O sea, entonces, ni siquiera lo asumí, o sea, yo dije, bueno, aquí está mi renuncia,
O sea, yo sí llegué así por… Oiga, aquí está mi renuncia, yo me voy a regresar al Senado de la República, donde estaba trabajando de asesora parlamentaria. Y me dice, oye, espérame, qué mala cara viste, ¿no? Así tal cual me dijo, oye, me dice, oiga, ¿y usted qué mala cara vio que ya se quiere ir? Le dije, no, ninguna. Pero pues, obviamente, pues es un tema delicado y… No, a ver, vamos a después a platicar de eso, mientras, a ver, explíqueme y dígame y esto y el otro. Se atraviesa la pandemia… Estuvimos trabajando de manera muy intensa porque ustedes saben lo que significan las aduanas para el país, es un sector estratégico que da el 30% de la recaudación bruta, o sea, el monto de operaciones por ahí pasa el más del 70% del PIB nacional, el 70% del IVA y demás, o sea, es un sector muy delicado, estratégico, y determinante para, en general, para el país y obviamente pues para nuestro estado también, porque aquí tenemos la tercera aduana que más recauda, ¿no? Bueno, en ese entonces, digamos que yo corrí con suerte teniendo como jefe a Horacio Duarte en ese momento, porque él tiene una maestría en estudios de género, cosa que me enteré después, ¿no? O sea, él es otro hombre deconstruido. Y eso… Obviamente facilitó mucho las cosas y me dio la oportunidad de demostrar las capacidades, mis competencias y desarrollar de todo lo que había, ese cúmulo de cosas que venía yo teniendo a lo largo de mi vida. Entonces, porque así es la política y así es el servicio público, me toca otro cambio de titular y al día de hoy soy la directora general de planeación aduanera, que soy la primer mujer directora general de planeación aduanera en el país. Y les voy a dar un dato, ya pasaron tres titulares y yo soy la única que se ha quedado porque a todos los demás los han despedido, ¿no? O sea, a todos los directores generales, sabemos 10 directores generales en el país, en aduanas, y yo soy la única directora que ha trascendido a los tres titulares y hasta hace poco era la única mujer y ahorita otra compañera que está como directora en asuntos internacionales. O sea, fíjense nada más. Claro que yo he tenido un poquito más complicado, Mercedes, y a todas, o sea, lo he tenido un poquito más complicado porque, ¿qué creen? Entran las Fuerzas Armadas a las aduanas en el 2020, ¿no? Y yo así, Dios bendito, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Obviamente teníamos que acatar la instrucción del presidente porque estaban sucediendo muchas cosas en las aduanas y necesitábamos de las Fuerzas Armadas, necesitamos todavía al día de hoy las Fuerzas Armadas para el tema de garantizar todo lo que sucede, como bien lo mencionó el presidente, en este monstruo de mil cabezas que son las 50 aduanas del país, necesitamos de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes una situación que es inevitable, que corras el riesgo de salir avasallada de esa situación? Pues ¿qué haces? Pues yo lo que hice fue, pues mejor la lidereo, ¿no? O sea, pues ya digo, ya lo tenemos ahí. Entonces fui y lo primero que hice, a ver, mi razonamiento fue, ya es una instrucción, van a llegar a la vuelta de la esquina, tiene estas personas que lleguen tienen que estar lo suficientemente preparadas, porque no nada más es el tema de cuidar la seguridad nacional y garantizar, sino también que tengan los conocimientos técnicos básicos necesarios para poder hacerle frente a lo que implica estar administrando una aduana en el país. Entonces, fui y les toqué la puerta al Colegio de Defensa Nacional y dijimos, a ver, lo primero, vamos a organizar un diplomado donde ustedes nos enseñen a nosotros la importancia de garantizar la seguridad nacional y nosotros, como funcionarios especializados en materia aduanera, les enseñemos a ustedes la importancia que es sostener la recaudación para garantizar la viabilidad financiera del país, ¿no? Porque se nos vino en ese parteaguas, justo entró la pandemia, las puertas del mundo se cerraron y en ese momento entraban las Fuerzas Armadas,
era, o sea, decíamos, ¿qué vamos a hacer como país? ¿No? ¿Y saben qué pasó? Aumentamos la recaudación. El comercio exterior en México estuvo lo más estable a diferencia de otros países. En el 2021 incluso tuvimos un récord histórico de recaudación con 1.004.000 millones de pesos, como nunca antes se había visto. En el, ahorita en el 2022 terminamos con una recaudación de 1.088.000 millones, o sea, todavía incrementamos el 8% más en proporción incluso a lo que está sucediendo en el mundo. La realidad es de que las decisiones hasta ahorita nos han demostrado que han sido buenas, pero en temas de género no ha sido absolutamente nada fácil. O sea, aunque del 100% de las y los funcionarios públicos en aduanas, el 48% son mujeres, casi hay paridad, pero no así en los temas de toma de decisiones. ¿Qué es ahí donde está el detalle? ¿No? No hay una sola mujer, no hay ni una sola mujer que esté al frente de una de las aduanas al día de hoy. Ni una mujer que esté al frente de las aduanas al día de hoy. Porque no haya mujeres con la capacidad, por supuesto. No hay más mujeres directoras generales, o sea, y yo lo que estoy haciendo es, me acerqué al Instituto Nacional de las Mujeres con la doctora Nadine Gassman, o sea, le fui y la busqué, le digo, vamos a, ayúdennos a crear la unidad de género. Yo en este momento estoy al frente del proyecto para fundar la unidad de género en la Agencia Nacional de Aduanas de México, que si de por sí en el día a día es complejo, imagínense teniendo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina ahí dentro, crear la unidad de género y todavía que yo tenga que dar, voy a tener que dar buenos resultados. O sea, así es lo que me está sucediendo al día de hoy dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Cabe señalar que he incentivado muchísimo la participación y el trabajo con la sociedad civil. COMS es un ejemplo de esto, o sea, y con otras organizaciones. Desde que yo tenía una doble obligación, o sea, tenía una obligación pues también moral y obviamente pues con Veracruz es doble, porque yo soy veracruzana. O sea, yo le debo mucho a mi estado, o sea, de entrada a mi universidad, ¿no? O sea, mis estudios casi todos fueron públicos. Entonces, yo le debo mucho y estoy tratando de retribuirle en lo más que se pueda. Y este esfuerzo que estamos haciendo a través de COMSE, en donde estamos haciendo rondas en todo el estado, diciéndoles de qué va el tema de comercio exterior al día de hoy, la importancia que tiene el comercio exterior y cómo podemos nosotros aprovechar la coyuntura nacional para poder desarrollarnos. Creo que eso es, al día de hoy, esto es básico e indispensable. ¿Qué más estoy haciendo, Mercedes? Me preguntabas, ¿qué más estaba haciendo? Aparte del… ¿Qué me preguntaste, Mercedes? Oh, está maravilloso. Pues ¿qué más me estabas pidiendo? No sé, quizás… ¿Qué fue? Un poquito ¿alguien de énfasis, me sopla? ¿Qué fue? Un poquito de énfasis en qué has tenido que transformar de tu… ¿no? Arriba de tu, Veracruz. De tu forma de trabajo. Ajá. Para liderar fundamentalmente hombres. Ajá. Y además pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Ah, no, sí, imagínense. Oye, pero ¿sabes que te voy a contar algo? A mí me ayudó mucho mi familia. O sea, porque además yo fui la más chica de 5… ¿no? O sea, éramos 3 mujeres, 2 hombres, y me tocaron 2 hermanos que eran unos hijos de su rejija, ¿no? Entonces, digamos, o sea, siempre te ayuda mucho la historia familiar, o sea, eso es una realidad. Sí, o sea, te ayuda mucho la historia familiar y te ayuda mucho, digo, a ver, no es que en las mesas de negociación, porque muchas veces me ha tocado estar en las mesas de negociación con esos 2 monstruos que además de entrada te puede imponer el uniforme, ¿no? O sea, y el general de 3 estrellas y el almirante de 8, ¿no? O sea, no sé, por decir algo.
Entonces, de entrada, pues sí puede llegar a imponer, pero el tema no es tener miedo, o sea, es simplemente dominar el miedo, ¿no? O sea, pues, las mujeres muchas veces no hacemos muchas cosas por miedo, pero no se trata de que no lo sintamos, o sea, todos lo sintamos, somos seres humanos. El tema es qué vamos a hacer con él, cómo lo canalizamos. O sea, no nos atrevemos. Y yo sí he sido, por mi personalidad, pues sí he sido muy aventada siempre. O sea, eso es algo que también me ha ayudado, ¿no? O sea, pues como soy la más chica, pues crecí a la defensiva, entonces me he tenido que estar, pues abriendo cancha sola, y creo que eso ayuda. Y yo lo que he hecho, pues es ir jalando siempre a compañeras para que se involucren. Al día de hoy, muchas de mis colaboradoras están estudiando, por ejemplo, una maestría, a todas las he ascendido. O sea, había personas que tenían ya muchos años ahí en puestos menores, a todas les he elevado los sueldos, por ejemplo, había auxiliares que tenían ya 10, 15 años, ahora son jefas de departamento, o sea, cosas de esas, unas ya están estudiando maestrías, a todas los pongo a estudiar. Cada vez de que abrimos un diplomado es obligación de que todos lo estudien, o sea, así es como yo trato de colaborar, ¿no? Como a mí me gustaría que hubiese habido alguien, que a lo mejor me costara un poquito menos de trabajo de lo que me ha costado, que me ayudara y que me dijera, oye, vente, te voy a jalar para que hagas para que logremos juntas esto o aquello, ¿no? Y yo estoy clara que eso siempre son trabajos en equipo. Digamos que en el sector público está un poquito más fácil porque nos obligan a las cuotas, lo tienen un poquito más fácil que en el sector privado, ¿no? En el sector privado todavía hay demasiadísimo por hacer. Y yo, pues, he tratado siempre de experimentar en cabeza ajena y me voy, los ejemplos son básicos e indispensables en tu entorno, buscar ejemplos. Mi abuela fue alguno, o sea, hace 70 años, a lo mejor, fíjate, curiosamente mi mamá quizá no lo fue tanto, pero sí mi abuela, porque fue una mujer que rompió en su momento paradigmas, se divorció, crió a su hija sola, o sea, cosas de esas, que dices tú, oye, a ver, si mi abuela lo hizo, ¿no? O sea, ¿cómo yo a estas alturas no podría hacerlo si tengo mejores condiciones de las que tuvo ella, ¿no? Y mujeres, por ejemplo, como Mercedes, que tenemos ya muchísimos años de conoceros y que es otra mujer también que ha roto paradigmas y es una mujer muy culta, que si alguien me ha incentivado a estar en la continua, en el continuo estudio, estar recomendándonos libros, artículos, análisis, estamos en el debate, cuando nos vamos a tomar café o a comer, o sea, nos podemos allá resolver el universo, no nada más ni Veracruz, ni México, ni el mundo, o sea, ya sino el universo, ¿no? O sea, nos falta lo de los marcianos de ayer que iban a llegar, eso nos falta debatir sobre el tema, pero la realidad es de que los ejemplos también funcionan y funcionan muy bien. Y pues por mi parte, pues eso de que si te ha tocado cambiar tus actitudes todos los días, o sea, todos los días me enfrento con retos muy importantes y me sale lo veracruzana, me salen mis raíces alvaradeñas, ¿no? A veces tengo que dar manotazos en la mesa, imponerme, porque hay reuniones, me han tocado reuniones donde no te voltean ni a ver, así. Llego yo ¿sí? O sea, eso es una realidad, Ana María, ¿cierto? ¿No? O sea, estás en las mesas de lo que sea y son puros hombres y no te voltean ni a ver. ¿Así? ¿Ah, o sea, tú eres la única mujer y estás, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto. Y se voltean a hablar, por ejemplo, con mi director, o sea, y le contestan al director que yo llevé de acompañante. Y yo así, óigame, o sea, entonces ahí es así, a ver, le estoy hablando. O sea, cosas de esas, porque si no, no te hacen caso. O sea, sí tienes que cambiar a veces actitudes, dejar esa cordialidad y la amabilidad y la fregada para sacar el carácter, se me sale el doble Roxana, lo jarocha y… pues ni modo, o sea, no te queda de otra, ¿no? O sea, sí, pero pues si alguien tuviera alguna pregunta, pero por parte sería todo, creo, ¿no? Sí, contesté todo. ¿Sí?
felicidades. No, la verdad, hay rasgos de temperamento que tenemos, particularmente las mujeres veracruzanas. Sí, sí. Yo lo veo, lo reconozco. Después de muchos años de vivir fuera, cuando regresé, dije, ah, ¿no? Es esto, ¿no? Y de pronto entendía que por eso yo también lograba cosas en otros lados, sí, ¿no? Pero cuando vienes y te das cuenta que esto prevalece en la cultura ancestral. Ahí hay temas bien interesantes desde la historia, la antropología, cómo fuimos criadas. Hay mujeres siempre detrás de nosotros, de verdad que sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Itlali. Muchísimas muchas gracias a todos y a todos. No sé si alguien del público tenga algún comentario o pregunta para alguna de las panelistas, que ya no da tiempo. Muchas gracias. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Sí, ya se está yendo la gente. Pero muchas gracias a todos, a nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Le voy a pedir al licenciado Gerardo Cárdenas que por favor suba a entregar los reconocimientos. Muchas, tres contra. Ya les explicaron el amante, así que no lo voy a explicar. Bueno, yo le entrego a Laura el suyo. Felicidades. No, no. Estuvo de 10, ¿verdad? Muchas gracias por este excelente panel, gracias a nuestras panelistas y a la moderadora. Vamos a iniciar con un segundo panel que hemos denominado Empoderamiento Financiero para Pequeñas y Medianas Empresas, así que le voy a pedir a nuestros panelistas que por favor suban a acomodarse. Acabamos de ver este maravilloso panel compuesto por cuatro mujeres que están en puestos de poder importantes y nos compartieron sus experiencias, lo que han vivido y nos emocionaron mucho, Marcelo, porque bastante. Hay entrada, hay formas de salir adelante en los puestos de poder siendo mujer. Claro, y sobre todo el tema de que han roto paradigmas y que han tenido, como comentaba Citlali Navarro, que está a cargo de la Dirección de Planeación Aduanera, en ocasiones poner la mano sobre la mesa y decir las cosas como se tienen que decir porque no son tomadas en cuenta. Entonces, todo esto de la ruptura de paradigmas, todas estas oportunidades que han tenido que abrir dentro del camino, eso es lo que ha hecho que ellas estén hoy en estos puestos directivos. Definitivamente, como comentó Citlali, también me llamó mucho la atención algo que ella dijo, que a veces entre mujeres no existe esta sororidad, porque a mí ella puso el ejemplo de que a veces en este tipo de empresas yo te voy a hacer pasar, no te voy a hacer más fáciles las cosas, tú vas a tener que pasar por lo mismo que yo pasé y por lo que a mí me hicieron, y no, si queremos que realmente nuestras empresas prosperen, tenemos que facilitarle las cosas a las que vienen atrás de nosotros. Un gran mensaje que Citlali Navarro nos deja. Correcto, y sobre todo ponerlo sobre la mesa en tiempos en los que cada vez se ve más el ejemplo de apóyame, genera el valor, dame el espacio, y de los que están en ese puesto, las que están en ese puesto, permitir que ocurra, no bloquearlo. Eso fue un ejemplo extraordinario que puso Citlali. Y precisamente este tipo de encuentros de mujeres de talento, de perspectiva y de experiencia es para sí. Esto, para todas las personas que nos están viendo, que hay formas que, como bien dicen las cuatro, yo creo que caen en lo mismo, que este es nuestro segundo panel.
quitarnos el miedo de hacer las cosas, hay que estudiar y se puede, ahorita que acabamos de ver, y ya estamos, ahora sí que esto cada vez se pone mejor, porque cada vez vienen más opiniones de mujeres que definitivamente han logrado hacer abrir una ventana para todas las que vienen por detrás, ¿no? Correcto. Y también las oportunidades que han generado a partir de que ellas rompieron el paradigma, de que ellas llegaron a esos puestos de poder, de fundación, de ser propietarias de las empresas, de dirigir las organizaciones, y ahí es a donde realmente se rompió el paradigma y ahora fomentamos y propiciamos la participación de las mujeres en más espacios de decisión. Así es, Marcelo, y pues seguimos fomentando todo. Vámonos al segundo panel del encuentro de mujeres. Gracias. También está con nosotros Claudia Acosta Quintero. Claudia. Ella es supervisora en el despacho Consultores Acosta Quintero y Asociados SC, que lleva la promotoría externa de Nacional Financiera en la zona sureste y occidente del país. Ella es administradora por la Universidad Veracruzana, licenciada en Comercio Internacional por el IPN y maestra en Economía por la Universidad Anáhuac. El bendito entre las mujeres de hoy es Hugo Leonel González Castillo, él es ejecutivo de promoción Veracruz de Nafin Bancomex. Leo, como le decimos de cariño, es licenciado en Administración y Finanzas por el Tec Milenio, maestro en Administración de Negocios por el IUP, Instituto Veracruzano, Instituto Universitario Veracruzano. Tiene diplomados en Finanzas Corporativas por el Tecnológico de Monterrey y de Estudios y de Habilidades Directivas por la Universidad Panamericana, entre muchas, muchas otras cosas. Gracias, Leo. Y la última, pero no menos importante, dejé lo bueno para el final, dicen, es Anel María Cano Rosas. Ella es cordobesa, licenciada en informática administrativa y tiene experiencia docente y comercial. Por ejemplo, fue webmaster y social media de soporte y capacitación usuarios, manejos de campaña de marketing online de Televisa Veracruz de 2010 al 2015. En 2016 se emprendió en Molejico Virsol, donde colabora como gerente comercial, y desde el 2017 inició de manera independiente con su familia la comercializadora Un Rincón Jarocho, que ha crecido desde la pasta de mole artesanal, miel y especias, como proyecto a mediano plazo. Además, sembraron aguacate en el 2020, así que Anel anda en todo. Actualmente surten a través de su canal de distribución a diferentes supermercados, comercios, rutas de entrega, centrales de abastos y mercados populares del estado de Veracruz y otros colindantes. Bravo. Y bueno, pues este panel me toca moderarlo a mí. Angelina Gómez, para servirles. Soy coordinadora de Relaciones Institucionales de la Universidad Cristóbal Colón y amo el mole jiqueño, que también vendo los domingos. No, no es cierto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que continúan con nosotros. Estamos muy contentos de traer esto que es justo para las mujeres empresarias, porque hace rato estaban hablando un poco el tema de la educación, de cómo desde chicas a las mujeres no se nos educa para hacer esto, que es acceder. Y decía Citlali Navarra algo del miedo, ¿no? Lo que te da miedo, cómo rompemos el miedo. Entonces, hoy vamos a hablar del acceso a productos financieros y de unas partes muy importantes que tienen que ver con este acompañamiento de la mano, que es en realidad lo que nos va a ayudar a romper el miedo. Entonces, si me permiten, vamos a empezar con un primer tema que tiene que ver con cómo rompemos el miedo. ¿Qué es lo que hace que uno ya no tenga miedo de hacer algo? Saber hacerlo. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo miedo de hacer algo, pero me dijeron ya cómo hacerlo, pues es más fácil que yo me anime a hacerlo. Y para eso vamos a hablar entonces de la educación financiera. Y es que uno que está en la calle y dice educación financiera, suena como ser economista, ¿no? Pero no. Leo, ¿qué es educación financiera? Qué amable. Muchas gracias, Angie. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias. Me siento muy, muy honrado de que me hayan invitado a este muy importante panel. Y bueno, creo que a lo largo del encuentro y en los diferentes paneles hemos estado viendo y hablando de algunas problemáticas que se tienen, sobre todo en la brecha de género, ¿no? Y bueno,
¿Qué podemos hacer para romper el miedo, para poder atrevernos a hacer cosas? Y yo les voy a hablar desde el lado financiero, del lado que a mí me toca, que yo represento a dos de las principales bancas de desarrollo del país, que es Nacional Financiera y de Bancomex. Nos toca tratar diariamente con muchas empresas, con empresarios que están viendo cómo hacer crecer sus negocios siempre. Siempre hay retos, siempre hay incertidumbre, siempre existen situaciones en las cuales pues tenemos que agarrar al toro por los cuernos y a veces con miedo, sin miedo, pues tenemos que echarlo a andar. Y consideramos que parte importante de poder empoderar a la mujer empresaria es precisamente con la educación. Ya se hablaba de que la educación pues tiene que ser desde muy temprana edad, pero yo considero también, y sobre todo que estoy en este medio de poder apoyar a los empresarios, la educación es continua y es siempre, ¿no? Se hablaba de la deconstrucción, de cómo podemos transformarnos para poder llegar hacia otras nuevas realidades, para podernos adaptar, y la educación financiera ahí siempre va a jugar un papel muy importante. Digo, ¿qué es importante decir? Que cuando se tiene acceso a conocimiento, sobre todo en la parte financiera, que no es otra cosa más que entender cómo se maneja el dinero, cómo lo podemos administrar y cómo lo podemos hacer crecer, pues empezamos a tomar autonomía, a generar independencia y nos empezamos a atrever a hacer otras cosas. A mí me ha tocado la fortuna de platicar con muchas empresarias, con Anel, por ejemplo, y he recopilado muchísimas experiencias acerca de cómo fue que empezaron con sus negocios. Muchas veces fue por necesidad, otras fue porque ya no querían estar en los trabajos en los que estaban. Hay mil situaciones que nos llevan a emprender un negocio, pero a veces cuando ya se habla de financiamiento para poder crecer, viene la parte complicada porque no sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuáles son las ventanillas, cuáles son los requisitos. Y terminamos haciéndonos hacia atrás y mejor salir con nuestros propios recursos, ir trabajando, ir ahorrando y listo, ¿no? Pero también vemos que la mujer cuando ahorra y genera cierto capital, invierte en las cosas interesantes, ¿no? En las que realmente valen la pena, como es el desarrollo económico, el desarrollo social y por supuesto el bienestar personal. O sea, ahorra e invierte en educación, en alimentación y en salud. Y eso pues genera que hay un efecto multiplicador porque la mujer al ser el centro de la familia pues tiene y permea esto hacia los hijos, hacia el esposo, hacia todos los que componen la familia y empieza a multiplicarse ese hábito, que es por ahí, ese hábito de que podemos ahorrar y podemos hacer crecer esta riqueza. Y ahí es donde, bueno, podemos nosotros como Nacional Financiera hacer muchas cosas, tenemos cursos de capacitación tanto presenciales como virtuales, que vamos, digámoslo así, acomodando en diferentes familias dependiendo de la etapa en la que se encuentre esta empresaria, este empresario que quieren acceder a esta información. Tenemos desde inclusión financiera, temas de ahorro, temas de inversión, tenemos temas de emprendimiento, familias de cursos pues que nos enseñan a desarrollar nuestros planes de negocio, perdón, a ver qué nos vamos a enfrentar cuando pidamos un financiamiento y también aquellos cursos que tienen que ver ya con la consolidación de empresas, ¿no? Que a lo mejor ahí sí tenemos que ver ya más temas de gobierno corporativo, de emisión de información financiera, pero en resumidas cuentas, este miedo que se tiene al acceso al financiamiento básicamente radica en que no tenemos un sistema de información al cual podamos acceder de manera sencilla, de manera rápida. Y ahí estamos trabajando mucho, sobre todo con Claudia Costa, que es promotora de Nacional Financiera en todos los productos y servicios que manejamos. Es importante decirles que en el mercado y en el sistema financiero están los productos, están los servicios que van a poder ayudar a las empresarias a crecer. Sin embargo, hay que dedicarle tiempo, hay que meternos a investigar, a tomar decisiones sobre cuál es la mejor opción para nuestras empresas. Y eso a veces nos puede llegar a desmotivar por la gran cantidad de información que existe. A través de las promotorías de Nacional Financiera, a través de las asesorías que brindamos, ayudamos a los empresarios a que este camino se acorte y vamos viendo acerca de sus capacidades, de las características de sus empresas, de su perfil y sobre todo del proyecto que tengan en puerta,
pues les vamos diciendo cuáles son las mejores opciones. No nos casamos con un solo banco, nosotros como banca de desarrollo somos complementarios al sistema financiero mexicano y apoyamos a que haya más ventanillas para que las empresas puedan acceder al financiamiento. Resumiendo, nos quitamos el miedo a partir del conocimiento y de la adquisición de habilidades. Muchas gracias. Gracias, Leo. Sí, estos programas de profesionalización definitivamente son los que hacen que la mujer, ella misma, rompa paradigmas, ¿no? Y a la vez predique con el ejemplo con su familia. Súper importante. Claudia, hablando de productos y servicios financieros, ¿cuáles son las oportunidades de acceso a financiamiento para las mujeres en la actualidad y cuáles son las que más usan? Tú que llevas todo esto en el sur del país. Qué buena pregunta, y yo creo que aquí una parte fundamental, bueno, muy buenos días a todas, antes que nada es un placer estar aquí con ustedes, y es muy buena la pregunta. Yo creo que la primera parte y sobre todo fundamental es que muchas de nosotras como empresarias nos da mucho temor el escuchar financiamiento. O sea, el hecho de pensar en crédito, desde ahí como que ya tenemos un estigma. Entonces, creo que es más un tema de… primero, capacitarnos sobre esta información, en ver todos los beneficios y ventajas que tiene el poder acceder a un financiamiento, pero sobre todo es porque también tenemos desconocimiento en la información que se requiere para poder tener acceso a este. Una es brincar de la informalidad a la formalidad, que esa es una de las etapas que tenemos que romper como emprendedoras, porque nos quedamos con el concepto de emprendedor y no queremos dar ese… pequeño paso a ser empresaria, que es simplemente darle formalidad ante una institución, que es en este caso Hacienda, y que sin esta constancia de situación fiscal, que no sería otra cosa como el acta de nacimiento de cualquier individuo, que no le da la formalidad o la certeza de que existe esta empresa, para poder tener acceso justo a todos estos programas que tiene tanto el gobierno federal, estatal, las instituciones bancarias, y que además tienen muchísimo acceso a todas las mujeres. Hay miles de productos que, y sobre todo tienen más de… Yo tengo 20 años ya trabajando directamente para la institución como promotoría externa, y en todos estos años ya existen programas dirigidos, etiquetados hacia las mujeres. La cuestión es el desconocimiento, que muchas de nosotras no sabemos que existen estos programas porque le tenemos, repito, temor a una tasa de interés, al riesgo, a competir en un ámbito también masculino. Bueno, se ha venido hablando de todo este esquema desde que arrancó la jornada, y creo que, regresando o recapitulando, es esto, o sea, el conocer justamente los productos, para eso estamos también nosotros como promotoría de NAFIN, para orientar todo el esquema. Perdón, todo el esquema es totalmente gratuito. Pueden encontrar información a través de la página de NAFIN, ahí vienen los datos de la promotoría, y podemos llevarlos de la mano, incluso si se requiere alguna capacitación específica, asistencia técnica, se les puede atender, sin lugar a dudas, siendo hombres o mujeres empresarios. Muchas gracias, Claudia. Y sí, es que es importante también destacar un tema. Mucha gente dice, ¿y por qué solo para mujeres y no para hombres? O sea, en realidad esto ya existe. El tema de hacer un tratamiento especial es justamente buscar romper estos paradigmas mentales, sociales que existen. Por ejemplo, Banco Banorte tiene un segmento tremendo de Mujer Banorte que, como testimonio personal, yo usé hace ya varios años. Le decía, en el día que tuvimos la reunión para el panel, le decía a Mónica que yo usé Mujer Banorte cuando puse mi despacho, ¿no? O sea, para comprar la compu, para meter la línea, para, ¿no? Cuando puse mi despacho en mi casa hace, no sé, 12 años, no me acuerdo cuántos tiene Mujer Banorte. Entonces, me funcionó, lo pagué, se usa bien, pero son tan fijados en los detalles. Cuéntame qué hace Moni. Buenas tardes. Pues bueno, la verdad es que Banorte es una institución en donde sí se ha preocupado por la mujer. Creo que somos una de las únicas instituciones que sacamos productos específicos para la mujer. Y bueno, mis compañeros hablaban de romper paradigmas con el tema del crédito a través de conocimiento, pero a mí me gustaría hablar de romper paradigmas en utilizar la cultura del ahorro. Esta parte se ha perdido muchísimo y eso lo tenemos que replicar incluso con nuestros hijos o con las generaciones que vienen y que están creciendo.
El tema del ahorro, para el tema de la mujer, es muy importante para Banorte, porque no solo consideramos a la mujer empresaria, también consideramos a la mujer ama de casa, que también es una administradora, pues de su núcleo que maneja. Y obviamente puede haber algún excedente de dinero el cual se pudiera ahorrar en una institución y que te permitiera pues tener un hábito de poderte dar a lo mejor después ciertos gustos. Banorte creó una cuenta que se llama Cuenta Mujer Banorte. Esta cuenta está diseñada para darle tranquilidad a la mujer en ciertos apoyos, apoyos jurídicos, apoyos para el hogar, apoyos incluso médicos, en donde a través de una línea de 01800, simplemente con tener la cuenta, te pueden dar y orientar en ese momento a tomar alguna decisión en el momento en que te encuentras de una situación vulnerable. Adicional a esto, Banorte también cuenta con esta cuenta con un seguro exclusivo para la mujer, en donde las apoya con una cantidad de 25,000 pesos en caso de que alguien esté pasando por un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino. Ustedes me dirán, ay, 25,000 pesos, pues es una enfermedad muy cara. Sí, a lo mejor sí es una enfermedad muy cara, pero a veces en ese momento esos 25,000 pesos pueden hacer la diferencia. Entonces, esta parte Banorte la diseñó con el afán de que la gente ahorre. Aunado a esto, para la gente que tiene este tipo de cuenta, también tienen inversión. Adicional a esto, cuentas con la tarjeta de crédito Mujer Banorte. Y una parte muy importante que a lo mejor no se difunde mucho, pero hoy por hoy tenemos muchas mujeres empresarias o asalariadas que tienen acceso a créditos hipotecarios. Y Banorte tiene un seguro cuando interviene una mujer dentro del crédito hipotecario para los momentos de vida, se llama. Y esto quiere decir que el banco reconoce el esfuerzo de la mujer y cuando la mujer tiene el nacimiento de un hijo, se está casando o simplemente se está titulando universitariamente o con alguna maestría, el banco le hace un descuento del 30% en la mensualidad de su crédito hipotecario durante 3 meses. Y es una manera de apoyar e incentivar a que sigamos siendo, rompiendo paradigmas de ocupar puestos, como decía Citlali, puestos importantes en la política, puestos importantes dentro del tema empresarial, puestos importantes incluso dentro del sistema bancario, porque pues realmente en mi caso, pues soy la primera directora que existe en Veracruz. En todos los años que estaba Norte aquí en Veracruz, nunca había existido una mujer que pudiera estar en esta dirección y yo también rompí paradigmas y yo también rompí miedos, porque obviamente no es fácil a veces trabajar en un universo pues del sexo masculino. A veces no es fácil poder tomar decisiones cuando tu equipo de trabajo está formado por hombres. Entonces, creo que como dijeron mis compañeras en el panel anterior, sí se puede si te preparas, si obviamente lo sueñas, si obviamente no tienes limitaciones. Las limitaciones no las provocamos nosotros y las tenemos en la mente, pero cuando verdaderamente queremos algo, lo logramos. Gracias. Sí, te lo dejo, Moni. Pues es que es cierto, o sea, es cierto, las mujeres tenemos necesidades específicas. Les voy a decir una bobada, cuando yo usaba el crédito, por usar el crédito, me daban servicio de grúa. Entonces, las veces que me quedé tirada en el coche, pues nosotras, aunque sepamos, no nos vamos a poner a cambiar la llanta, andamos en tacón, todas peinadas, vas a la junta, ¿están de acuerdo? Entonces, la verdad es que sí, los detalles del servicio que dan es tremendo, o sea, está muy bien pensado, seguro lo pensó una mujer. Pero les voy a decir otra cosa, nosotros estamos aquí hablando de cosas de bancos y todo suena muy interesante, pero ¿cómo funcionan en la vida real? Y para esa función trajimos a Anel, que es un poco de nuestro testimonio, porque Anel ha trabajado con los apoyos de Nafin Bancomex en distintos momentos y me van a permitir que la entreviste un poco aquí con los compañeros. Anel, ¿tú cómo dijiste, me voy a acercar a ver si me dan un crédito? O sea, ¿a ti cómo se te ocurrió? ¿Amaneciste un día, no? ¿Cómo pasó? Bueno, lo que decía Mónica, ayuda mucho el apoyo de los ejecutivos. Yo recuerdo que en mi banco me propusieron, me dijeron que había la opción de un crédito PYME mujer, y me dijeron la tasa y demás. Ya yo igual lo platiqué en familia y acudí con mi ejecutivo PYME y él fue el que me explicó. En ese entonces fue al 12% fijo anualizado
y ya le pedí una corrida financiera y todo, y y ellos fueron los que me llevaron de la mano, como dice, ¿no? Ellos fue la ventaja, ¿no? De que tenemos la fortuna, igual era un ejecutivo varón, después le dio el seguimiento a una ejecutiva mujer y me ayudó mucho, me llevó de la mano y me explicaron, ¿no? Para despejar esos miedos, porque de repente dices, no, pues realmente sí será ese interés, podré, ¿cómo serán las mensualidades? Y ellos fueron los que me explicaron. ¿Y a cuál es el primer crédito que accedes? Fue ese, fue un crédito PYME Mujer. Y después mi ejecutiva me dijo que había otra opción mediante una cédula con NAFIN y fue el segundo que me otorgaron. El primero se puede decir que me lo ofrecieron y en el caso del segundo, mi ejecutiva que ya habíamos platicado qué era lo que me interesaba, me dijo que había esa opción, llené la cédula y ya fue el seguimiento del banco. ¿Y fue fácil, difícil? ¿Cómo te fue? O sea, irlo pagando, porque saben que uno agarra un crédito. Yo me acuerdo cuando saqué mi primer coche así, pues con mensualidades, ¿verdad? Yo tenía miedo y me dijo un amigo, el que nada debe, nada tiene. Entonces, ¿tú cómo no dijiste, ay, a ver, cómo ver si no me embarco, ¿no? Como uno dice, ¿cómo le hiciste? Yo creo que aquí viene mucho de la mano lo que decían nuestros panelistas, la cultura familiar. Yo recuerdo que cuando era adolescente, yo tuve la oportunidad de la bendición de estudiar y trabajar desde chica y tuvimos una crisis familiar, como todas las familias la tenemos, y mi mamá, recuerdo que un día nos sentó a mi papá, a mi mamá y a mí, nos sentamos los tres y nos dijo, a ver, estamos pasando esta situación, ¿te gustaría contribuir para que salgamos en familia? Y recuerdo que ella dijo, a ver, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? Y del otro lado en la hoja puso una lista de todos nuestros gastos, ¿no? Incluyendo algunas cosas que ahora entendimos en la pandemia no esenciales, ¿no? Como TV de cable, teléfono residencial y todo, ¿no? Entonces ese fue un ejercicio que al menos a mí me marcó la vida con mi mamá, en el que nos ayudó a ubicar que juntos podíamos descartar algunos gastos y salir adelante. Entonces, cuando viene el caso del financiamiento, igual vi que había la posibilidad de con ese financiamiento apoyar a la empresa, liquidar otros pagos y que la mensualidad iba a ser accesible, ¿no? Tiene la ventaja de que caía, se descontaba directamente de mi cuenta empresarial y eso pues también me ayudaba ya nada más tener el cuidado del flujo de efectivo, ¿no? Súper genial. Ahora les voy a decir, como ustedes pueden, les leí, Anel no es economista, pero sabe perfectamente usar los términos porque aquí con NAFIN se ha capacitado. ¿En qué te has capacitado, Anel? Bueno, cuando la ejecutiva de mi banco me ofreció el segundo apoyo del financiamiento, me compartió que estaba abierta la convocatoria para la segunda generación de asistencia técnica y desarrollo empresarial, fue en el 2022, y la verdad fue muy entusiasta lo que dice Mónica, cómo ayuda, y me decía, oye, es que va a haber esto, digo, es que sabes, yo no tengo mucho tiempo, digo, será presencial, será virtual, espérame, le hablo a Leonel, y en ese momento le habló a Leonel, él tomó la llamada y me explicó, ¿no? Yo les decía a ellos, no es que uno tenga el tiempo, no es que tengas tiempo libre, pero sí da la opción de darse ese tiempo y la verdad ellos, incluida Claudia, que fue nuestra asesora, ellos se adaptaron a nuestros horarios, en este caso era los martes de 8 a 10 de la noche, hay veces ya un poquito desvelados y fue una capacitación muy interesante, muy adaptada a la realidad de nuestro negocio y fueron dos asesores aparte de Claudia y aprendimos mucho y aplicamos en nuestro negocio, en estrategias comerciales, hicimos unas presentaciones conmemorativas, recuerdo, ¿no? Al Chantolo, que es Día de Muertos en la zona de la Huasteca, fue una presentación alternativa y la otra fue navideña, que sí la aplicamos en nuestros productos. Por último, Anel, yo te pregunto, hazte cuenta que no hay nadie, que la gente de Telever no está aquí, que nadie va a ver esto, aquí entre nos, tú dirías, sí me funcionó, se los recomiendo, o nada más vine porque me gusta la tele, o sea, no es cierto, pero ¿tú qué dirías? O sea, ¿sí lo recomiendas? O sea, yo tengo a mi amiga Juanita, empresaria de CANAF, tengo a mi amiga la de los banquetes, necesitan este empoderamiento financiero, que por eso le pusimos así al panel, porque uno puede tener un proyecto, pero el apoyo de una institución de banca que te dé justamente eso, te da poder para crecer. ¿Pudiste crecer? ¿Te sirvió?
Sí, me sirvió mucho. La realidad es que por la economía que estamos viviendo, las tasas están muy altas. Recuerdo que el Ejecutivo me decía, es un programa muy bueno a una tasa fija anual y aparte sin IVA. Entonces, realmente es muy buen producto. Sí te ayuda a desarrollar tu negocio, a crecer, a creértela, como decía Claudia. Sí lo recomiendo mucho. En el caso de la capacitación también, darse el tiempo, porque de repente decimos, no, es que me van a decir que lo lleve como dicen los libros. No, realmente es la manera en que Dios nos permite ver por dónde vamos y que hay mejores maneras de hacer las cosas. O sea, no es cambiar el rol de mi empresa o de mi negocio, sino es aprender otras estrategias y salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Anel. Gracias. Y para no tardarnos mucho más y dar espacio a preguntas y respuestas, lo voy a dejar tanto para Claudia, Mónica. Si alguien dice, yo tengo mi empresa, o sea, a mí de verdad la gente me llama porque creen que yo sé, pero no sé, así que les voy a preguntar. Si alguien dice, tengo mi empresa y quiero ver si me pueden apoyar con un crédito, ¿qué hacen? Y no me digan que se meta a la página, porque uno se mete a la página y siente que le hablan en chino. ¿Qué hace? Dime, Leo. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que se acerquen. Mira, el decir, entren a la página, yo les diría, sí, entren a la página de Nacional Financiera, porque ahí van a ver que tenemos ventanillas y esas ventanillas están dispersas por toda la República Mexicana y en Veracruz, pues precisamente tenemos a Claudia Costa. Pero cuando entran a la página, aparte de lo que es la ventanilla para que les demos asesoría, van a encontrar también la serie de productos que tenemos en conjunto con la banca comercial. Nada más señalar que como banca de desarrollo, en el caso de Nacional Financiera, trabajamos como segundo piso. Para quienes no estén relacionados con el término financiero, esto de segundo piso quiere decir que nosotros colocamos los recursos a través de un tercero, en este caso a través de un banco, ¿no? Pero dirán, bueno, ¿y cómo es que lo hacen o por qué? O sea, hay todo un mecanismo financiero atrás donde establecemos un programa de garantías donde compartimos el riesgo con el banco de cada uno de los créditos que se colocan a través de estos programas. Es decir, hay un programa de garantía que se llama automática donde compartimos ya por default el 50% de riesgo de cada crédito colocado por el banco. Tenemos otra garantía que está en los programas sectoriales, el programa Impulso, que fue el que nos platicaba Anel, que fue su segundo crédito, donde tenemos una participación con los gobiernos estatales, donde ponen una bolsa que se puede multiplicar por un factor de apalancamiento que tenemos para el Estado, por el comportamiento de los créditos que hemos tenido en el mismo, y nos permite multiplicar la bolsa para poder llegar a algo muy interesante que se pueda colocar a través de la banca. Ese es el programa de Impulso, tiene una cobertura de un 70% y actualmente estamos también lanzando el programa de garantía preferente, que está pensado mucho en el sur sureste, precisamente para que aquellas empresas que nunca han tenido un financiamiento puedan acceder al crédito a través de la banca comercial. Pero aquí nos estamos yendo a una garantía de hasta un 75%. ¿Eso qué quiere decir? Que el banco va a arriesgar el 25%. Siempre y en todas las operaciones de financiamiento hay un riesgo, pero es diferente correr el 100% de ese riesgo como institución financiera a compartirlo con alguien más. Y ahí es donde precisamente la función de la banca de desarrollo apoya que las empresas tengan acceso de manera mucho más sencilla, que el camino se pueda aplanar lo más que se pueda para que se pueda tener ese financiamiento. Entonces, acérquense, vean la página, acérquense con nosotros, les vamos a dejar con todo gusto nuestros teléfonos y esa es la asesoría que nosotros podemos brindar para ver cómo se encuentra su empresa, en dónde estamos parados, cuáles son sus necesidades y ese conocimiento que tenemos gracias a la comunicación y vinculación que tenemos con los bancos, nos va a ser posible decirles de manera muy rápida si esta o esta opción son las más convenientes para ustedes. Y pongo nada más un ejemplo muy rápido. Hay empresas o uno mismo que se casa con un banco porque nos dieron una tarjeta de crédito, porque abrimos nuestra primera cuenta con ellos, por lo que ustedes quieren y manden, y queremos tener un financiamiento PYME con esa institución financiera. Pero resulta que esa institución financiera para los créditos PYME pues requiere ciertos criterios como volumen de ventas, estar en un sector en particular, y por más que quiera nuestra empresa, pues no va a ser sujeta de crédito con ese banco, pero con el otro banco del cual no había escuchado ni había
oído nada a la empresa, ahí sí va a tener una mayor oportunidad. Entonces, en ese momento es donde hacemos esa asesoría para ofrecer por lo menos dos o tres opciones, les ponemos las condiciones en la mesa y de lo que se trata es que ustedes tomen decisiones. ¿A cuál de esas quieren irse? ¿A cuál de esas los vamos acompañando para que tengamos una respuesta rápida de un sí o un no para la obtención de un financiamiento? Muchas gracias, Leo. Pues la verdad es que ha sido, es una gran labor esta parte del riesgo compartido. A mí me tocó el riesgo completo con Banorte y la verdad es que fueron los únicos que me dieron crédito cuando yo lo pedí y por este programa que tenían. Y bueno, con la asesoría de profesionales como Claudia, por favor no dejen de acercarse a la página. Claudia, danos un número al que te puedan contactar, un correo donde te puedan mandar. Claro que sí, pero nada más quiero abonar algo que me gustaría que las mujeres y hombres también tengan en claro cuenta al momento de la búsqueda del financiamiento. Sé que la tasa siempre es algo que nos mueve mucho, ¿no? Que queremos que la tasa sea lo más baja posible, que las comisiones sean lo más bajas posibles, pero también tenemos que ser conscientes que para cualquier persona es un riesgo el prestar dinero. Entonces, si nos ponemos en los zapatos del banquero, si yo fuera quien te presto el dinero, yo tengo que ver qué condiciones tienes tú para poderme pagar. Y a veces creo que dejamos de ir oportunidades importantes para poder crecer como empresa, por a lo mejor seguir buscando una tasa baja, lo más baja posible, cuando a lo mejor esta que me están dando en este instante puede ser, a lo mejor sí, no la que yo quisiera o la ideal, sin embargo es la que me va a impactar para poder yo tener esa compra, esa comercialización, esa trascendencia para poder hacer crecer mi negocio. Eso creo que es muy importante que también sea una concientización por parte de los emprendedores y los empresarios. O sea, de verdad que es difícil a veces entender esta parte, pero creo que me gusta ponerlo sobre la mesa para que puedan tener este contexto y que pensemos en cómo podemos crecer. Y mi número, bueno, el de las oficinas es el 229-130-4342 y 921-7296 aquí en la ciudad de Veracruz. Estamos a sus órdenes. Cualquier información pueden escribirnos a través de supervision@promotoriacaq de consultoresacostaquintero.com. Estamos a sus órdenes. O a través de la página de Nacional Financiera también encuentran nuestros datos como promotoría de la zona sur o zona occidente del país. 229-130-4342. 229-130-4342. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a volverle a pedir al licenciado Cárdenas que suba. Un aplauso para todos nuestros panelistas. Si gustan, a entregar los reconocimientos. Creo que ha sido un día muy productivo. Gracias, gracias Anel, Claudia, Mónica, gracias Noé. Yo agregaría que algo, un factor muy, muy importante, porque me toca trabajar con Leo en la parte de NAFI Mancomex y el sector empresarial que está metido en el consejo consultivo de NAFI Mancomex, que son los principales, son los presidentes de organismos empresariales de todo el estado, dueños de empresas, por ejemplo, Cristina Porres, que es una mega empresaria, está en el consejo. Pero un factor muy importante, que en ese yo insistiría mucho, es, además del tema del crédito, la capacitación que brinda. Y por qué no pensar que en un futuro, con apoyo inclusive de SEDECOP, para hecho en Veracruz, junto con NAFI, Mancomex, el COMSE, poder exportar. Porque el tema del nearshoring, del subsureste y todo, creo que es el momento adecuado. Entonces, la capacitación es otro… Ya lo mencionaron, pero lo quiero remarcar. Entonces, vamos a… Gracias. Felicidades. Uno por uno. Gracias. Cada uno es diferente, ¿eh? Yo le hago mucha propaganda porque tengo una empresa. No, es cierto. Y me financió NAFI Mancomex. Muchas gracias a ti. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Felicidades. Y espero te guste. Claudio, muchas gracias. Y aquí está firmado por el padre José Manuel Azún, que no está aquí, pero está, lo que mejor. Y aquí atrás está la explicación. Muchas gracias. Gracias. Leo, por favor. Muchas gracias. Nos pusimos a trabajar. Eso es el mío. Y tu amate.
Es que yo ya, como tengo varios eventos con ustedes. Cada vez que hay evento le damos un amate, cada uno es diferente, por eso siempre trato de convencerla que no. Un día le dije, te vamos a regalar un tubo, pero dijo, no, ¿para qué? Enseguida pensaron, Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos. Con esta última escena terminamos nosotros nuestro encuentro Mujeres Talento, el primero de muchos. Que tengan un increíble fin de semana. Gracias. Amigos, y así es como finaliza este encuentro de mujeres, de experiencia, de perspectiva. No pudo haber cerrado de mejor manera, Marcelo. Así es. Bueno, cerramos con la parte de las propuestas, de los accesos al financiamiento, de la información, de cómo hacer que estas propietarias, estas dueñas de negocio, estas directivas tengan acceso al financiamiento, productos bancarios, productos del gobierno que pueden tener acceso para no solamente el financiamiento, sino también para la capacitación y la profesionalización, que era lo que decía Citlali también, estudiar, profesionalizarse, desarrollarse. Y todo va ligado porque desde que inició este encuentro con Sofía Gasque, pues quitándonos el miedo, de ahí el panel tan importante que, como bien dice Citlali Navarro, dice que hay que quitarnos el miedo, y ahorita finalizando, porque tenemos derecho al financiamiento y a la capacitación, pero eso a veces también da miedo, como lo acaban de decir, las cifras, tenernos que endeudar, pero como dijo una de las panelistas, el que nada debe, nada tiene. Es correcto, así es. Y el tema es importante, tenemos que acceso al financiamiento por parte de las mujeres solamente en un 4%. Entonces, debemos de dar más información, hacer conocer los requisitos, saber cómo se tiene acceso a este financiamiento, y este tipo de eventos lo que está tratando de hacer es no solamente poner en perspectiva los paradigmas o lo que ha tenido que ocurrir, sino también estas posibilidades, estas opciones y estos accesos al financiamiento, a la capacitación, al desarrollo, la profesionalización. Y destacar que pues Tenaris Tamsa también entregó unos reconocimientos que les entregó el licenciado de Relaciones Públicas de esta empresa, Gerardo Cárdenas, quien fue ahora sí que el precursor y quien vimos que todas siempre le agradecían diciéndole que gracias por la oportunidad pues de sumar y de darle todas estas herramientas a las mujeres, que es muy necesario que este tipo de encuentros se sigan dando en Veracruz. Sí, y lo que comentamos, dentro del Consejo Directivo de COMCE, lo que estamos haciendo es que esto no sea porque se trató del mes de la mujer, sino que sea esto permanente. Vamos a estar invitando cada vez más a la participación. Nosotros en el Consejo tenemos prácticamente un 50-50 en mujeres con talento, mujeres que están desarrollando niveles directivos, pero además es seguir fomentando esta información, seguir fomentando estos eventos para que la participación sea aún mayor. Y te comento que en Televisa Veracruz nos da mucho gusto porque este programa lo están viendo a través de la página de Telever.tv, y estamos en los 40 años de que se formó Televisa Veracruz, y ser parte de esto, de este tipo de encuentros que definitivamente cambian la sociedad, cambian la forma de ver, de reaprender, como venimos diciendo. La verdad es que en casita les mando un beso a todas las personas que estuvieron pendientes de este encuentro, porque aparte aprendemos así más es, de mujeres que vemos que son muy exitosas. Y que se entienda que no tienen que ser grandes empresarias, que no tiene que ser una empresa grande. Esto es acceso para las pequeñas, medianas, grandes empresas, para aquellas mujeres que tienen una idea, para aquellas mujeres que están empezando a emprender, para aquellas mujeres que se están profesionalizando y quieren ocupar un puesto directivo. Es para eso, para el fomento, para el desarrollo, para que ellas entiendan que sí hay manera de cómo hacer las cosas y si hay de otra. Pues muchísimas gracias, Marcelo, me encantaría poder platicar contigo, pero pues nos tenemos que despedir. Marcelo Escalante, un placer conducir este encuentro contigo. Muchas gracias. Saludo a todos nuestros televidentes porque nos están viendo a través de la página de Telever.tv por streaming. Muchas gracias a todos. Les mando un beso a todos y muchísimas gracias. Nos vemos por Telever. Hasta la próxima.